Bueno, como os decía el año pasado, es un placer volver a estar con todos vosotros. Y en principio la idea era finalizar la conferencia del año pasado, que era bueno, un poco los puntos clave que yo veía desde mi perspectiva un poquito más empresarial, ¿no? La de mis hermanos que están aquí, que son más. Y con mucha envidia que les tengo, son tecnólogos y creadores, pero desde ese punto más de vista empresarial de cómo era Dynamic desde el punto de vista de ser la primera compañía de videojuegos de España, ¿no? Y bueno, hablé con Atila y quedamos en decir, oye, ni todo el mundo tiene que tener la memoria de acordarse de lo que contaste ese año pasado. Ni tiene por qué ser todo el mundo los mismos que vengan, los propios, y tengo la suerte de contar hoy con mis hermanos, Víctor y Nacho, para que puedan dar también su punto de vista personal y directo de las cosas que cuento. Tengo también a Pablo Ariza, a Carlos, bueno, estoy aquí súper bien acompañado. Entonces voy a hacer un repaso rápido también de lo que vimos el año pasado y a incorporar los puntos que se nos quedaban en el tintero. Es un verdadero honor y placer estar con todos vosotros. Bueno, en este Amstrad Eterno 2022 quería empezar por un homenaje a mis padres, que han sido fundamentales. Nos lo han preguntado muchas veces, ¿cómo puede llegar a surgir Dynamic de un grupo de chavales? Y yo creo que mis padres tuvieron mucho mérito en eso. Y bueno, este julio falleció mi padre y claro, cuando le echas de menos, su figura se engrandece. Y yo dije, aunque siempre he sabido que mis padres han sido fundamentales para que el sueño de Dynamic se convirtiera en realidad, incluso para llegar a tener ese sueño, pues creo que hoy es un día especial para dedicárselo. Y bueno, vamos a tratar también los puntos nuevos de este año, que son, me quedé en el punto 6 de los simuladores deportivos. Luego el empeño que empezó con mi propio hermano Nacho de centrarnos y trabajar en las aventuras. El esfuerzo y titánico que fue brutal, que nos llevó a cuando todo estaba cambiando y todo era nuevo. El esfuerzo que hicimos para trabajar en recreativas, consolas y multimedia, que eran las tres fórmulas que veíamos de continuar, y luego las GFX, que tengo aquí el honor de estar con Carlos, que fueron lo que generaron el nuevo futuro de Dynamic, y luego, como no, pues acabar con la magia del mundo retro, que nosotros no queríamos sentirnos retro, pero llega una edad cuando ya pasas de los 50 que dices, oye, me echo a la piscina del retro, y ahora pues nos encanta y nos sentimos súper felices de estar siempre con todos vosotros. Entonces, es un placer compartir con mis hermanos y mis antiguos colegas esta charla a la que nos ha invitado Atila, para hablar de Dynamic, la primera compañía de videojuegos de España. Y como os decía, quiero dedicarse a mis padres, Víctor y Teresa. Ahí están haciéndose ojitos en los años 60. Porque realmente, sin sus valores de libertad, o sea, mis padres nos dejaban una libertad muy, muy, muy extraña en esas épocas. Nos dejaban realmente. No digo libertad en todos los aspectos, pero sí en el aspecto de libre pensamiento y de libre acción a lo que queríamos dedicarnos, ¿no? La creatividad, mi padre, aunque se ganaba la vida siendo profesor, estaba todo el día, todos sus esfuerzos los dedicaba a ser creativo, tanto como escritor y sobre todo como director de teatro. Y mi madre, que también era profesora, y mi madre sí me dio clases, lo hacía de maravilla, la verdad. Que era se llamaba pretecnología, pero era plástica. O sea, mi madre luego toda su creatividad la aplicó a la cerámica. Es una ceramista espectacular. Y luego era su iniciativa. O sea, el teatro independiente que llevó mi padre por toda España requería una iniciativa brutal. Yo ahora cuando lo veo con los años, cada vez me impresiona más
cómo mover a tanta gente y con y tan bien hecho. Bueno, aquí tengo a mi hermano Nacho, que fue actor durante años, quizá muy a su pesar, de uno de sus éxitos, que era Esperando a Godot, que tenía un personaje infantil y le tocaba a Nacho. Aunque a nosotros nos daba envidia porque le compraban un pollo asado. Te compraban un pollo asado, o por lo menos eso nos llegaba. Y mi madre, porque lo dejaba todo para ir a un concurso, a una feria de cerámica, y nos dejaba ahí en casa, así aprendimos a cocinar, claro, o cocinábamos o no comíamos. Ahora, recordándolo, eran tiempos maravillosos y esos tres elementos estaban ahí y creo que fueron fundamentales. Y sin esos elementos durante la juventud, pues creo que Dynamic nunca hubiera pasado de ser un sueño que teníamos y que compartíamos, aunque no tuviéramos perfectamente claro cómo íbamos a desarrollarlo. Pero nuestros padres nos daban esa confianza para hacerlo. De hecho, la mansión Dynamic, que la tenemos aquí en imagen, es la casa de mis padres, es el hogar de mis padres. No, no es ningún sitio que alquiláramos, ni ningún sitio donde hiciéramos algo especial, era nuestra casa. Y le llamamos al final mansión porque veíamos a Ocean, que tenía la Ocean House, o a Melbourne, que tenía la Melbourne House. Pero claro, traducir por casa, pues no era home, ¿no? No era hogar. Y decíamos la casa Dynamic. Y al final dijimos, hay que dar un poquito más de magia. Y entonces de la idea house inglesa, pues lo llevamos a mansión, ¿no? Y mis padres, y eso, aquí tengo a Luis. Luis casi es un hermano nuestro, pero Luis era amigo del colegio y vecino, y él lo puede dar fe de ello. Era un punto de encuentro, o sea, ser un punto abierto, mis padres permitieron, mis padres tenían la puerta con la llave puesta. Esto no es, y no un día, era permanente, podía entrar quien quisiera, venían todos nuestros amigos porque ahí no había horarios, ahí no había condiciones. Ahí podíamos hacer lo que quisiera. Ese magma creativo y de libertades en el que vivíamos, era nuestro día a día, pero todos nuestros amigos cuando llegaban decían, esto es la bomba. Entonces llegaba... No había felpudo, ni había que descalzarse, ni nada. De hecho, a veces mi madre gritaba, bueno, ¿y cuántos se quedan? Y ponía comida para todos. Julio, Luis, Armando, quien fuera. O sea, ahí todos. Y entonces, bueno, fue el espacio perfecto para ser el origen de todo. Y hoy, pues, creo que es un día perfecto para dedicárselo a mis padres, en especial a mi padre. Y bueno, es un día muy, muy emotivo. Entonces, viendo y repasando rápidamente lo que vimos el año pasado, pues eso, la mansión Dynamic, que es el origen de todo, es un lugar de encuentro entre amigos donde todo era posible. Creamos la Feria de la Araña, que Luis le ponía nombres a todos. O sea, cuando busquéis nombres, es decir, buscar a Luis, porque era Mister Nombres. Luego Víctor fue un gran alumno aventajado y también buscó muchos nombres. Entonces, era en la casa de enfrente y hicimos una feria y ya ahí estábamos con la diversión de la gente. Pero era en plan tradicional, físico. Sí, dice Luis, con buen criterio, que éramos ocupas, no pedimos permiso, simplemente estaba ahí la casa y fue un exitazo. Entonces, o hacíamos partidas de Risk a lo grande, entonces cogíamos un solo tablero y cinco sets de fichas y nos tiramos toda la noche ahí, claro, para conquistar de Yakutia a Kamchatka. Pero si en vez de cinco ejércitos tenías 30 porque teníamos los de cinco y nos tirábamos toda la noche. No es de extrañar que Nacho pues luego quedara en Muppet Snatch. Las películas de Super 8, eso fue brutal. Y aunque hicimos muchas y parciales, la que realmente más nos orgullosos nos sentimos fue un corto de dinosaurios que se filmó con dinosaurios de plastilina. Y moviéndose fotograma a fotograma. Tardamos varios días en crearlo. Desde en la mesa de ping-pong pusimos todo el atrezo para que pareciera una jungla de pleistoceno. Y luego, como manejamos también la pólvora de los cohetes para que hubiera un volcán, bueno, todo lo que nos dedicábamos. Y aunque tardó varios días en hacerse, pues luego se ve en apenas un minuto.
ya os comento, de la pólvora, que era simplemente hacer pólvora, que era sencillo, pues Víctor le metía siempre la tecnología hasta que conseguía que salieran cohetes volando, que es muy difícil de una explosión a un fuego continuo que permita que el cohete ascienda. Me acuerdo en... Sí, un poco en recuerdo en este momento, que también nos acompañaba y era una parte importante, y está en los títulos de algunos juegos de la época de Santiago, que era Santiago Morga, que era vecino también, el vecino más cercano, a él le costaba menos, y también hijo único, entre comillas, porque solo tenía dos hermanas, y era uno más de los que estaban por ahí. Y participaba en gráficos y sobre todo en gráficos. Esta portada, de hecho esa portada, a ver, vuelve atrás. Esa portada es suya, creo, la de la mansión. Esa. Sí, pero vamos, que... Sí. La mansión es de Santi. Pues Santi fue el único que se quemó con la época de pólvora. De investigaciones de explosivos y cohetes. Pero vamos, que nosotros estamos ahí en un entorno creativo y había mucha gente, y por eso he querido recordar a Santiago, que no está aquí y no puede estar. Bueno, pues descanse en paz. Bueno, luego estaban competiciones de karts, que eran karts que creamos por nosotros mismos. Nos dividimos en dos equipos, uno hacía un kart y otro otro, a ver cuál iba más. Pero no eran karts de comprados, sino que se fabricaban enteros. Y todo esto llegó, este magma llegó en el 81 a que creara el primer videojuego creado por Víctor. Todavía no había ordenador, pero como ya jugábamos mucho a las recreativas, esa idea estaba. Y entonces Víctor crea una recreativa artesanal que titulamos a posteriori, porque teníamos que ponerle el título, GT Cars, y donde los vecinos, o sea, llamaba tanto la atención que hacían colas que salían de lo que luego fue la mansión Dynamics, salían de colas del garaje, la teníamos en la última habitación del garaje, y hacían colas para jugar una partida de la recreativa que había creado Víctor artesanalmente. Era la bomba. Bueno, y he rescatado de los archivos un documento que no le avisaba a nadie de que lo iba a traer, ni a Luis, ni a Víctor, ni a Nacho. Bueno, porque lo encontré y dije, bueno, pues así lo enseño. Por una parte están los recuerdos y por otra el documento gráfico. Este es el vídeo fotograma a fotograma con el escenario creado encima de la pista de tenis. Hay un documento para la historia. Esto hace 40 años. Pues aquí mezclamos la pólvora que manejábamos. Aquí el que soplaba, ahora Víctor, el que soplaba era Santiago. Bueno, y aquí este es el documento. Aquí tenemos a Víctor, hace 40 años, a mi hermano Gaby, a Santiago, triste porque había muerto su dinosaurio, yo mismo, y Nacho, que era el experto en cine. Y aquí tengo... creado a posteriori, pero que refleja con los recuerdos tanto de Víctor como míos y el diseño de Ángel Luis González, lo que fue el GT Cars.
¿vale? Que lo queremos recordar con cariño porque en el 81 fue realmente el primer videojuego que creó Víctor y lo llevó al ZX81 de un K. Pero este es el prototipo de lo que fue la máquina recreativa del 81. Y entonces con el Meccano Fisher Technics, con un volante de los coches de radiocontrol que van con cable y con un motor de coches de aeromodelismo. Entonces, la clave de todo es que la carretera por la parte de abajo tenía conexión o no conexión con papel de plata. Y si te salías de la vía, pues perdía la conexión. Entonces había una segunda conexión que encendía la luz, como que te habías salido estrellado y el juego se paraba. Y todo se activaba, realmente luego devolvíamos la moneda, pero todo se activaba con una moneda para que fuera auténtico. Y entonces cuando llegó el ZX81 a la casa, en el año 81, esto fue a principios del año, pues a finales Víctor hizo la conversión. Pero ya, claro, en el ZX81, aunque había un solo K, pero ya le pudo poner grasa y resbalabas, le pudo poner meta y tiempo. Y ahí es donde, cuando decía que de la mansión dinámica y de ese magma de creatividad con los amigos, con los vecinos, pues realmente surge esa chispa de decir, oye, ¿cómo fue? Pues así, fue gradual, pero con un magma muy, muy intenso. No sé, Víctor, esto realmente, sí, en tus recuerdos son los importantes. Esto se hizo mucho después, este dibujo, para un reportaje de Hobby Press o de Micromanía o de alguna de las revistas de Hobby Press, y recordamos esto. En realidad era una caca. O sea, quiere decir que no era tan guay como el dibujo, que es guay, pero el motor no era un motor de... Era el motor del Fisher Technic. O sea, que la base era muy seria. O sea, era un Meccano muy técnico que permitía crear estas cosas. Entonces, lo cutre era la pista. Claro, la pista era papel albal recortado así, claro. No se parecía en nada, pero es cierto que todo eso también era un taller de inventos y era una mezcla también, porque la película que yo, aparte de esta de los dinosaurios, que me ha flipado verla, la película que yo más recuerdo es la del doctor loco, aquella, que el doctor, claro, pues joder, esa era la hostia. Entonces, como yo tenía ahí también un taller donde hacía estas cosas, un taller de friki, y tenía ahí de todo, el estaño, el soldador, el no sé qué, porque también me daba la electrónica y tal. Y el caso es que hicimos un... que era el protagonista, era Santi, era un doctor loco con una bata tal, y entonces estaba ahí con... saltaban chispas y tal, bueno, y teníamos una cabeza de cristal, y luego salía el monstruo de otro sitio, era un corte. Esa era, yo la recuerdo de la hostia. Y bueno, que no era una sola peli, que es que... Sí, bueno, no está continuada, vale. Pero yo recuerdo sobre todo eso, que era un cargador de baterías de coche y estaba todo metido dentro de una cabeza de cristal, y cuando filmábamos al doctor loco, lo que hacía era tocar los dos bornes del cargador de baterías y salían ahí chispas, ¿sí? Yo ahora mismo flipo de cómo se nos ocurrían esas cosas. Es que no, he visto nuestras caras, que éramos niños muy pequeños. Pero bueno. Bueno, fantástico el testimonio. Gracias, Víctor. Pues todo esto es previo a la llegada del Spectrum, del Commodore, del Amstrad, que estamos aquí en Amstrad Eterno, que eso ya realmente lo cambia todo, ¿no? Pues jugábamos al Jetpack, veíamos Computer and Video Games y veíamos los anuncios de Ultimate, de Imagine, de Ocean, y nos quedábamos flipados. Y en aquel momento la idea era crear un club de jugadores, que es lo que había un poco más en España, ¿vale? Que se hacía con un fanzine y se hacía con una newsletter que eran fotocopias enviadas a una lista de correo físico, postal, donde se intercambiaban juegos y donde se intercambiaban experiencias. Y bueno, aquí volviendo, esto no lo conté el año pasado, pero volviendo a la conexión con mis padres, le pedimos y nos dejó
el local que él tenía para ensayos, para hacer la primera reunión, aunque al llegar nunca llegó a celebrarse porque ahí un día es cuando decidimos dar el salto, vimos el anuncio famoso, mítico de Imagine, donde se veían a los programadores pasando la noche trabajando con sus pizzas, con sus Coca-Colas, y dijimos, eso es lo que queremos. Entonces ahí el sueño, que era un sueño, poder crear nuestra propia compañía de videojuegos, pues se convirtió en realidad. No lo teníamos perfectamente claro, pero sabíamos que algo estaba pasando. Bueno, entonces ahí cuando ya el sueño se convierte en realidad y se convierte a través de este sencillo anuncio, que hablando de Santiago, que lo hemos visto en el vídeo, pues Santiago es el que hace el diseño. Entonces eran dos artists, que era una herramienta que había creado Víctor para hacer sus propios gráficos, pero que nos gustó y decidimos comercializarla. Sí, entre otras cosas, la herramienta de ploteado y de relleno de polígonos era del artist, la que se utilizó en el Genz. Y luego Genz, que lo hizo Nacho, y por eso vamos a hablar luego de Aventuras, que es la primera aventura que hay en España, con un argumento que a mí siempre me encantó, ¿no? Y es en el país del tiempo, o sea, da igual que seas un guerrero superpotente, que es lo que pretendíamos trasladar, aunque estabas acechado por miles de peligros, o sea, realmente había que valorar la importancia. Es decir, tu vida corre contra el reloj, tenías un tiempo limitado, y por más que vencieras en las batallas, si no consigas encontrar la fuente de la juventud a tiempo, pues tu aventura había finalizado. Es decir, Nacho, bueno, desde fuera los que recordamos es brutal, porque el hablarle a un ordenador y que te respondiera en aquel momento era casi mágico. Y aunque evidentemente eran por todo por tablas, pero era impresionante. Sí. Bueno, pues nada, seguimos. Luego yo, Saimazun, ¿vale? Que es la primera vez que conseguimos, luchando a muerte, para que una revista, que fue Micro Hobby en este caso, nos diera la portada. Map Snatch, que venía de nuestras grandes partidas de Risk, que era una versión del Risk en videojuego de estrategia. Babaliba, que he visto el éxito del Saimazun, pues era como nuestra primera franquicia, ¿no? Basada en Johnny Jones. Y el Biolympic, que creó Nacho, y fue nuestro gran éxito. Ahí es cuando también todo cambió un poquito. Nos permitió salir fuera de España con éxito. Y gracias a Mastertronic, pues vendió más de un cuarto de millón de unidades. Eso, claro, lo cambia todo. Nos permite tener recursos para que las ideas que teníamos se fueran convirtiendo en realidad. A partir de ahí, dedicamos mucho esfuerzo. Teníamos claro que de ser una afición, un hobby, y si queríamos continuar con ellos, pues había que profesionalizarlo. O sea, no quedaba duda de que la creatividad es fundamental, es el eje fundamental, pero que había que encauzarla, a través de la producción. En eso Víctor tomó las riendas, pero también de la tecnología y también del marketing. Y esos cuatro elementos de profesionalización es lo que nos permitieron, pues, que Dynamic pasara de ser un proyecto muy personal de los hermanos Ruiz a ser la primera empresa de videojuegos de España, ¿no? Cuando digo primera, es temporalmente. Nunca nos preocupó ni el tamaño, sino el poder dedicarnos a algo que nos gustaba y hacerlo con pasión, ¿no? Vale, entonces, pues el darlo todo, nos dábamos cuenta de que no era suficiente, ¿no? Que había un reto. Era apostar por la creatividad española, incrementar los presupuestos y el procedimiento de producción, invertir en I+D y llegar a todos los jugadores con las propuestas que realmente ellos querían, ¿no? Propuestas que les gustaran. El primer videojuego que tiene estos elementos ya es Rocky. Rocky, en nuestro caso nos dimos cuenta porque era una producción exterior, era de un equipo de Sevilla, liderado por Álvaro Mateos, pero que era un gran programador, pero en la parte gráfica pues le fallaba. Entonces ahí nos dimos cuenta de que
de que no era suficiente con la creatividad y la tecnología, sino que había que incluir elementos. Y fue Santiago y Nacho que le pusieron la parte gráfica y se llegó a ello. Internamente, mientras simultáneamente lo hacíamos el Abusing Bear Profanation. ¿Vale? Y son los videojuegos que empezaban esa etapa más profesional. Rocky es nuestra primera producción de un equipo externo, donde comprobamos que la creatividad necesitaba un equipo multidisciplinar para que realmente fuera un éxito. Y de un videojuego que realmente era prácticamente imposible por la parte gráfica, a ser un éxito en toda Europa, y ahí aprendimos que había que profesionalizar toda la creatividad que existía en España, ¿no? Abusing Bear Profanation fue nuestra apuesta por un desarrollo donde por primera vez trabajamos el diseño, la programación y el grafismo y el QA en equipo. Es decir, Víctor era el creador, Víctor era el programador, pero recibía los apoyos gráficos y recibía también todo el feedback del equipo y recibía también todo el aporte de marketing de poder contar con ilustradores profesionales como Alfonso Azpiri o, por ejemplo, la primera doble página, cuando los videojuegos anunciaban casi como listados, el impacto que generaba el ver la propuesta a doble página. ¿Vale? Esta sí la he traído porque me sigue impactando. La veo y me transporta al 85. No sé en los textos. De hecho, escribíamos demasiado porque el tipo de letra es muy pequeñito, pero no podíamos resistirnos a contar todo lo que tenía. El personaje de la Abusing Bear, que era Johnny Jones, era el de Saimazu y el Babaliba, aquí cambia y hay que buscar una razón. La razón es que le había caído un maleficio y se había convertido en un monstruo sin piernas. No, es que en el texto dice sin piernas. ¿Cuál es? Es que andaba con las manos, eso es lo fuerte, eso es lo que a mí me flipa. Pero bueno, ese era un requisito no del Amstrad, que dominaba bien los colores, sino del Spectrum, que tenía su problema de color clash, y entonces había que meterlo todo en los límites de los caracteres. Bueno, pero en su momento fue un impacto grande el que causó Abusing Bear Profanation y fue un exitazo. Realmente, Rocky y Abusing Bear Profanation fueron los primeros éxitos. Todos anteriores, estábamos encantados, éramos felices, internacionalmente con Video Olympic, pero hasta que no llegaron Rocky y sobre todo Abusing Bear Profanation. Sí, Rocky, ahora lo comento en la parte internacional. En la parte de tecnología, y aquí es un elemento esencial, o sea, si se quiere entender dinámica, hay que entender la parte tecnológica y dentro de esa parte lo que significó el kernel, que se llamaba en aquel entonces el R1, que crearon Víctor y Florentino. Florentino era el director de informática de la mayor empresa de alimentación de España, que para aquel entonces era... O sea, de producción alimenticia, que era el OSUA. Y le trajimos desde León y dijimos, tenemos que traerle, ficharle, que deje su... Porque necesitamos su cabeza. Era un crack absoluto, interactuando con Víctor. Y se creó el R1, que fue una de las claves. Ahora lo explico un poquito. Fue una revolución para la época. Es el equivalente a lo que es un Unity actual. Nos permitía programar en PC... con todas sus ventajas. La velocidad de proceso, el archivo en disco, hasta entonces todo se creaba y todas las piezas se grababa en el cassette, o sea, o en el micro drive. Todo esto permitía que, por ejemplo, los crashes que en programación eran terribles, pues no afectaran al avance, porque se quedaba en la sesión del PC. Y luego el R1 lo que tenía era un cliente para cada plataforma, se programaba en el PC, y entonces tenía un cliente para Spectrum, para Amstrad, para MSX, y más adelante se sumó el Commodore 64, el Atari ST, el Amiga y el propio PC. Y luego lo que permitía es ejecutarse en todas las plataformas, haciendo llamadas a las funciones del videojuego, mapeado, movimiento, detección, es decir, que el propio código decía, aquí me voy a utilizar la rutina del Amstrad o la del MSX.
Y entonces, bueno, fue una productividad gracias a la tecnología descomunal. Todo ello de una manera sencilla y efectiva que le permitía un mayor número de lanzamientos multiformato. Y bueno, pues esa fue realmente una de las claves de lo que fue Dynamic. El siguiente elemento que fue el marketing, y ahí, y aunque hoy tenemos a Ciruelo y tenemos a un montón de artistas que han trabajado con nosotros, pues es un recuerdo especial para Alfonso Azpiri, porque hizo de nuestros videojuegos unos videojuegos más grandes gracias a su talento. ¿Vale? Incluso llegó tanto que en su momento fue la identidad de marca de todo Dynamic. Entonces, cuando ya teníamos consolidados los pilares de la profesionalización y habíamos pasado del magma de la casa de mis padres a la realidad de lanzarnos a la creación de Dynamic y luego a la profesionalización con estos pilares que os he dicho de creatividad, producción, tecnología y marketing, ¿vale? Pues es cuando empezaron pues, grandes lanzamientos multiformato. West Bank, Camelot Warriors, Fantomas, Dustin, Army Moves, Game Over, Don Quijote, Freddy Harders, Fantis. Bueno, aquí tengo a Carlos que lo pactamos, ¿eh? O sea, fue pactado, ¿eh? Pero el personaje de Fantis era masculino, pero Alfonso Azpiri siempre nos decía, yo quiero dibujaros una chica en portada. Y entonces yo dije a Carlos, oye, que no te lo pido yo, que te lo pido Alfonso. Bueno, tú podrás contar mejor la historia de Fantis porque es una creación de Carlos. Bueno, ahí siempre que vamos tú y yo a tomar unas copas y hablamos sobre el tema, siempre discrepamos un poco. Para mí fue que lo pensé yo. Que puse un personaje, realmente cambié el personaje, que al principio era una astronautilla, a una chica, pensando en la portada, porque me gustaba mucho la que había hecho para Nonamed, y pensé, y cuando Azpiri me llamó, cuéntame un poco de la historia. Dije, lo primero que quiero contarte es que he puesto la protagonista esta, es una chica pensando en la portada que me vas a hacer. Te voy a hacer una portada que te vas a cagar. Y luego cuando fui ahí, pues efectivamente. Y luego cuando mi madre ya vio la primera publicidad, me dijo, hijo, ¿qué tipos de juegos haces tú? Bueno, estaba fantástico poder contar con el recuerdo auténtico. Yo sabía que estaba involucrado Carlos y Alfonso, pero bueno. Alfonso Carlos, Carlos Alfonso, para mí un tándem tan bueno, lo mismo da que da lo mismo. En cualquier caso, lo apunto ya para contarlo correctamente en la próxima. Fue Carlos el que exigió un personaje femenino a Alfonso. ¿Suena mejor así? Bueno, fantástico. Bueno, y luego el punto ahí, hay un punto también muy importante, quizá de no retorno, que fue cuando unimos la imagen de Fernando Martín al videojuego. Sí, sí, por supuesto. Estábamos comentando, Luis y yo, que digamos que ahora parece muy normal. ¿Qué año era? Quiero decir, era el verdadero empoderamiento de la mujer. No viene de nuestra ministra actual, no. Viene de ese señor, viene de un hombre. Un hombre empoderó a una mujer para ser protagonista de un videojuego, lo cual era impensable en esa época. En esa época. Es que han pasado muchos años. Si quiero apostillar que efectivamente Marvel está cogiendo unos méritos que no merece, ni con Hulka, ni con Capitana América, ni con Maripili la del quinto. Fue Carlos Abril, a mi izquierda, quien con Alfonso empoderó a la primera superheroína del mundo videojueguil, que fue Fantis. Es así. Luego ya hubo otras, pero la primera fue esta. Y es verdad que Alfonso era obsesivo, porque él quería hacer Lorna. Y todo eran portadas de tíos y tal, igual. Y con esto, es verdad que es la primera superheroína con la que pudisteis jugar y con un juegazo además, ¿no? O sea que, Carlos, enhorabuena
nuevo ministro de Igualdad. Bueno, luego, luego nos pasamos un poco al lado oscuro cuando hicimos Turbo Bell. Bueno, Carlos es un crack de los videojuegos, mejor que no se meta ministro. Para mí, de la diapositiva anterior, lo que ha contado Pablo, también me gustaría decir una cosa, y es cuando ha contado lo de las R1 y parece que dice, no, es que hacíamos las cosas en PC y así evitamos el crash que afectaban al avance del juego. Ahí hay una cosa que me alucina y todavía no comprendo, y es cómo hacíamos los juegos en Spectrum con cassette. Teníamos un Spectrum donde teníamos un cassette con el ensamblador, otro con el código fuente, otro con el mapa. Hacías unos cambios, ejecutabas, ¡pum!, reventaba el crash que decía Pablo, quitabas el cable, lo volvías a poner, cogías la primera cinta, la segunda, la tercera, no sé qué, así. ¿Cómo hacíamos juegos así? ¡Qué paciencia! No sé, afortunadamente cuando trajiste Fantis estaba acabado. Yo no tengo tanta paciencia para eso. La tengo para otras cosas, pero... Bueno, y entonces Fernando Martín, que era mi ídolo de juventud, aquí yo tuve esa suerte de poder ficharle, y el baloncesto mi deporte, aunque la idea original era Fernando Martín versus Epi, pero no conseguimos fichar a Epi, aunque luego nos quitamos Respinita con el PC Basket, pero en aquel momento no conseguimos. Y entonces el Fernando Martín pues marcó ese hito para nosotros, por supuesto, pero la industria en general. Y cuando llegamos a vender 100.000 ejemplares, pues no, realmente no nos lo creíamos. O sea, no cabía en nuestra cabeza que 100.000 personas estuvieran pasándose en grande con nuestro videojuego. Pero resumía un poco todo lo que era la profesionalización, desde la creatividad que tenían los creadores del videojuego, la producción para que saliera multiformato, la tecnología con el R1, de hecho, el videojuego original luego se pasó al R1 para hacerlo multiformato. Y en MSX, que se había hecho antes, salió la versión Executive Version. O sea, Fernando Martín y luego el marketing, ¿no? Fichando a una persona como Fernando Martín, con una portada con aerógrafo de Ángel Luis González, todo eso marcaba una época. Y luego, estaba comentando alguien con un editor, ¿no? Es decir, todo eso se unió también a... Y esto lo hacíamos por cariño, ¿eh? No, esto sí que no era parte de la profesionalización, sino de mantener el cariño, ¿no? Las ediciones cuidadas hasta el mínimo detalle, las cuidábamos porque realmente lo queríamos, nos gustaba pasar el tiempo preparándolas, ¿no? Realizadas con mimo para que la relación calidad-precio dinámico fuera la mejor que pudiéramos ofrecer. Vale, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Y hasta dónde podíamos llegar, hasta ahí llegábamos. Si hubiéramos podido llegar un paso por delante, lo hubiéramos hecho. Y como nosotros sabíamos, y todavía lo somos frikis, somos o geek en elegante, y somos todavía compradores o coleccionistas de... Pues nosotros éramos compradores de videojuegos, habíamos comprado videojuegos, el Jetpack lo teníamos original y orgullosos. Y entonces, bueno, pues sabíamos perfectamente lo que quería un coleccionista porque nosotros lo éramos. Entonces, en este momento, tras la profesionalización y todo este esfuerzo, pues estábamos listos para el salto internacional, que es el siguiente punto. Sí, sí, de paso. O sea, cuando queráis cualquiera, aunque tengo entradas para todos específicas. Mira, hay una cosa que pasa en ese juego, en ese packaging, y es que aparece por primera vez, se crea, hablando de creatividad, se crea un personaje que se llamaba el Mayor McWhirl, no sé si alguien lo recuerda. El Mayor McWhirl es un personaje ideado por el hermano que falta aquí, que es nuestro hermano Gaby, que luego tuvo mucha repercusión o mucho que ver con el PC Fútbol. Pero Gaby también en esa época ya aportaba, creaba el personaje el Mayor McWhirl. En parte, la palabra mayor, y no, McWhirl, porque a Gaby le llamaban McWhirl, el grupo de amigos. Mac, ¿qué pasa? O sea, McWhirl, él era McWhirl. Entonces, McWhirl tiene el mayor, y el mayor viene del mayor fatal de Moebius,
que yo era un viciado de los cómics de Moebius. O sea, hace falta estar metido en muchos fregados creativos, frikis y la hostia para crear al personaje del mayor McWhirly. ¿Qué hacía este tío? Este tío lo que hacía es explicar al público el juego. O sea, era el mayor de que era como el jefe de la misión o algo así, no se sabía quién, pero era el que protagonizaba las instrucciones y explicaba, en vez de explicar unas instrucciones tal cual, arriba, abajo, derecha, izquierda, explicaba el mayor McWhirly la misión, bueno, una misión que tenía códigos, sobres, la hostia. O sea, la edición especial esta de quien la tenga, yo creo que es un incunable, acojonante. Y además lo de McWhirly, simplemente que quería traer esa otra creatividad que no solo estaba en los juegos, en el packaging, sino también en personajes que se creaban solo para hacer unas instrucciones. Que nadie se le puede pasar por la cabeza que unas instrucciones lleven a una creación de un personaje. O sea, unas instrucciones todo el mundo piensa que es simplemente escribir cómo jugar. No, era un proceso de darle una vuelta más a todo. Entonces, cada uno en un área, es decir, haciendo el juego, haciendo la portada, o sea, eran muchos creadores, haciendo el marketing, Pablo, haciendo el interior, el packaging. Bueno, era yo mismo ahora realmente flipo de cómo además nos coordinábamos sin discutir. O sea, es que esta frase para mí es la clave. No había discusión, había vicio. O sea, nos juntábamos en la planta 29, yo bajaba de la 30, porque ya teníamos tres plantas, la 27, la 29 y la 30. O sea, una compañía de videojuegos española en un rascacielos. No estábamos en Los Ángeles ni en Nueva York, no. Estábamos en España. En el mayor rascacielos de España había una compañía de videojuegos española creando, juntando un montón de creadores y sin discutir. O sea, tú juntas a dos creadores y acaban a hostias. Pues éramos como en distintas plantas, distintos tíos, creando distintas cosas y amalgamándolas en un producto que tenía la creatividad reunida y sin discusiones por separado, el juego por un lado, pero todo unido a la vez que creado por separado, pero con ciertas intercomunicaciones. Entonces, ahora mismo recordándolo todo eso, yo mismo me alucino, porque yo mismo ahora mismo yo sigo haciendo videojuegos y mi mayor problema es las discusiones. Yo tengo un juego con una empresa con otros socios y a mí mi mayor problema es ser el diseñador del juego y que no pasa el día que no hay una discusión sobre cómo hacer esto, lo otro o lo demás allá. Es que era increíble que en esa época yo no recuerdo ninguna discusión para nada, de nada. Y salían las cosas, bueno, alguna habría, pero que no las recordamos, no las pero se sacaba adelante todo y cada elemento con una creatividad acojonante. Sí. Una pequeña curiosidad sobre este. Efectivamente, es una obra de arte que además es una producción de Dynamic programada por Nacho. No es como otros juegos freelance que los freelance llevaban sus propios proyectos a Dynamic. Sí, de Nacho Abril, de mi hermano. Pero entonces, como mi hermano lo desarrolló, pues yo tengo varias cajas de estas, de las diferentes versiones. En uno de los laterales pone, no podrás soportarlo. Eso yo bajé a la 29 a echarle una bronca por esa frase. Ángel Luis, que era el que dirigía el estudio, una pequeña bronca. De, ¿cómo que no podrás soportarlo, macho? Esta frase, ¿quién se le ha ocurrido? Parece que es, no sé, una película de horror. Pero vamos, que no pasó de eso, ¿sí? Hubo un pequeño roce ahí. Pero digamos que era
una zona aparte, quizá 29.1, el estudio de, creamos un estudio de publicidad para hacer la parte creativa de la publicidad y ahí había un pelín de roce, sí. Te tengo que decir, Víctor, que discutir con Ángel no tiene valor porque si no discutías con él, no hablabas con él. Era un polemista impenitente. Otro elemento es que hablamos del packaging porque lo ha traído Pablo, pero hay que darse cuenta de que aquí hay, primero, una portada de Luis Royo, hecha específicamente. Luis Royo, un grande del cómic español. Para amalgamar todo eso, esa portada específicamente creada para el juego. Dos, la creación del personaje. Tres, la creación de los libros paralelos, librillos, tarjetas de códigos que había que usar en el videojuego. O sea, hacer un videojuego con elementos externos. Un mapa del submarino que venía aparte, hecho por un arquitecto argentino que vino a ofrecer sus servicios. Para hacer el mapa, el interior del submarino. El submarino era real, tenía el espacio para los tubos, lanzamisiles, todo sacado. O sea, que es que estamos hablando del año 80 y tantos. O sea, luego, en el juego, cuidado, que los gráficos son del sobrino de Azpiri. Fijaros, creativo hasta la muerte. O sea, una persona que vino a la empresa a través de su tío y que trajo más creatividad, si es posible. Y luego el hermano de Carlos programando sin registrar todos los cambios que me salían a mí de la cabeza, que no quiero recordarlo. Pero... Yo aquí también querría apostillar dos cosas, porque yo ni en el Army ni en el Navy esta versión colaboré, pero luego sí que la primera observación que quiero hacer es para todos los que ahora también amáis el retro e incluso hacéis retro, que por supuesto muchísimas gracias porque nos hace rejuvenecer muchísimo, pero aquí hay ideas perfectas. Yo cuando ahora veo los Kickstarter que más me molan, los que más me molan son emulaciones de esto, o sea, golosinas, mapas, creatividad sin límite, tangible, aparte de la parte, obviamente, digital, etcétera, ¿no? Pero, como sabéis, luego, con FX, con la segunda compañía de los hermanos Ruiz, hicimos un Navy Moves, que me llama Víctor años después. Yo ya soy padre de familia, trabajo en un banco, tal, con lo cual tengo que ir los jueves por la noche a partir de las 10 hasta las 3 de la madrugada. Y hacemos un revival de esto, pero con un matiz. Yo no conocía, ni vosotros, Google, porque no existía. Toda la documentación que se trabajó en su día en el Navy de los submarinos y tal, era biblioteca pura y dura. O sea, era buscar este señor unos libros en librerías de lo friki, complicadísimo. Pero, me acuerdo, mamá, no se me olvidará Víctor, porque todavía lo uso, aparte de Google, como sabéis, existen otros buscadores y había uno que era All the Web, que es el papá de Google, de hecho. Bueno, pues buscábamos en All the Web, buscábamos y los planos del submarino que se hicieron para Navy Moves, All the Web, me acuerdo que digo, ¿qué es esto? Y dice Víctor, aquí está todo, tío. Bueno, y me acuerdo que conseguimos comprar un libro en Amazon, que era una compañía que os sonará, y que era una librería de viejo. Y le trajeron un libro del submarino. Yo tengo el guión ahí todavía, es una pasada. Y el submarino del Navy Moves es un submarino de verdad, pero utilizando ya un poquito internet. Yo el mérito que veo de esto, aparte de no discutir que era la caña, es que con modem que sonaba y lo usaba uno, nada más. Exacto, y con eso se documentó el Navy Moves de FX, que sale McWhirrill, por cierto, cobra cuerpo. Bueno, claro, el tema de documentación era una cosa acojonante. ¿Cómo se podía conseguir la documentación para hacer un juego hiperrealista sin internet, ¿no? O sea, eso no lo he sabido. Es una buena postilla, porque todo esto además, es que ahora cualquiera lo ve y dice, bueno, esto tampoco es para tanto. No, es que no había internet.
había BBS y había, luego empezó a haber conexión por módem. Entonces, como compañía ya estábamos preparados para dar el salto internacional. Y aunque habíamos hecho cosas antes, ¿vale? Nuestro acuerdo con Ocean lo cambia todo. En el ADN de Dynamic estaba el reto y la determinación de competir con los mejores. O sea, nos encantaba. Sabíamos que no llegábamos. Sabían que eran mejores que nosotros. Pero eso era un aliciente. O sea, nunca... A veces decíamos, ¡oh, qué pasada este juego! ¿Y cómo lo hacen? A veces nos daban un mazazo, pero era para coger fuerzas e intentarlo. Y entonces siempre estábamos y admirábamos a estas compañías y al mismo tiempo era aliciente para continuar, para emularlas, ¿no? Y enfrentarse a esta competencia internacional sacó lo mejor de Dynamic. De hecho, fueron años en los que creo que se consiguieron los mayores logros. Fueron grandísimos videojuegos y se dio el salto a los 16 bits. O sea, el salto de los 8 a los 16, mientras se mantenía a los 8, fue descomunal, fue un esfuerzo titánico. Aquí tengo a Pablo, aunque ahora hablaremos específicamente de la AMC. O sea, realmente es que de repente es como si ahora me quitan a mí este PC y me dan uno que tenga 4 veces más de potencia de un lado a otro. Y hay que adaptar toda el videojuego a toda la potencia que recibíamos. Porque si no, dices, oye, te doy toda esta potencia con el ordenador, dame esa potencia en el juego. Pero es que había que hacerlo. Fue brutal. Eso, o sea, el salto de los 8 a los 16 bits, y aunque aquí estemos hablando de Amstrad, fue descomunal. Y eso, la competencia y el trabajo internacional nos ayudó muchísimo. Como os comentaba, Video Olympic ya había vendido 250,000 de unidades con Mastertronic. Rocky, que fue la primera producción, ya había conseguido ser un top de ventas con Gremlin en toda Europa. Pero nuestro objetivo era fichar con Ocean. De hecho, Rocky y Abusing Bear Profanation lo negociamos con y llegamos a tener una oferta de Ocean, pero al final se trastocó el acuerdo y no salió. Con lo cual era nuestra espinita grabada. Ocean había comprado Imagine, con lo cual ya no era solamente Ocean. Ocean más Imagine. Luego los creadores de Imagine crearon Psygnosis. O sea, ¿para qué contaros lo que había ahí reunido? Era la bomba. Y finalmente, con Army Moves y de Víctor y Game Over de Nacho, pues se hace realidad. Esta es la Ocean House, aquí es donde tenían los cabritos lo digo con todo el cariño, aprendimos muchísimo de Ocean, tenían sus oficinas. Imagínate a nosotros llegando ahí diciendo, bueno, vamos a ver si hacemos un contrato. Solamente entrar por la puerta ya salías ahí con la negociación prácticamente perdida. Pero por contra, era como llegar a un palacio del videojuego. O sea, era una cosa espectacular. En la calle 6 Central Street, todavía me acuerdo, no necesito coger página, papel ni lápiz para recordarlo. Cuando dijimos al taxista, llévanos al 6 Central, y dijo, pero si esto está aquí al lado, es el centro. Digo, nos llevó en cualquier caso y te plantas aquí a negociar el contrato. Digo, casi, vamos, se me ponen los pelos como escarpias de recordarlo. Pero se hizo realidad y fue un cambio importantísimo para Dynamic. De hecho, pues tanto Army Moves como Game Over alcanzaron el top 1 de ventas en los charts de toda Europa. Lógicamente no podíamos creerlo. Pero aquí está, estos son los charts que te hacían. Casi eran ya de ordenador, pero parece casi de máquina de escribir. Lógicamente no eran por internet, te llevan en un sobre los datos todas las semanas desde Inglaterra. ¿Te imaginas? Impresora matricial, y cuando llegaban los datos, aquí en España no teníamos datos, entonces que lo hubieran en Europa, abrías y veías una vez a la semana qué es lo que había pasado hacía 2 semanas. Y veías si iba subiendo, porque tenía el cuadro de si subía o bajaba, y cuando de repente, o sea, ves que va subiendo, y el día que llega el número uno, que vino desde el puesto 3 al 1, bueno, pues fue, claro, solamente también de verlo se me ponen los pelos como escarpias. Ese es el Navy Moves. Navy Moves y Game Over. Este es el chart track de Navy Moves. De Army Moves con Ocean. Army Moves con Ocean.
Y bueno, pues aparte del Army Moves, que esta es la versión, Game Over, y luego también Freddy Hardes, que aquí está Luis, que es uno de los creadores, y Basket Master, que fue, lógicamente, al no ser famoso Fernando Martín en Inglaterra, pues se hizo un genérico. Y aquí recordando, porque lo que más le costó al dueño de USA, con el que conocía a David Ward, que era un crack, un tío súper listo y súper majo, yo aprendí mucho de él. Me dio palizas porque, claro, en la negociación él, o sea, me daba palizas, pero yo aprendí. Y digo, bueno, me ha tirado la lona, pero yo aprendo cómo dar los golpes. Lo que más le costó aceptar es que nosotros teníamos desde pequeños, desde que empezamos, la idea de Imagine. De hecho, nos habíamos lanzado por el anuncio de Imagine. Entonces, Imagine ya pertenecía a Ocean. Pero claro, era Ocean, el dueño de Ocean con el que yo estaba, el que había comprado Imagine. Entonces me dijo, bueno, algo más. Cuando ya teníamos todo acordado, dije, sí, David, que es que queremos que salgan con el sello de Imagine. Entonces me mira así y me dice, Pablo, ¿no quieres que salgan con Ocean? Yo soy David Ward, el fundador de Ocean. Le dije, David, esto es algo que para nosotros no es negociable. Y yo creo que es la única pequeña victoria de la negociación. Supongo que él pensaría que yo saqué varios puntos también de ella, pero bueno. Y entonces, si os fijáis, estos son originales tal cual, que iban esta cassette, de doble cassette, van con el logotipo Imagine. Para nosotros, pues casi se cierra el círculo. De arrancar la compañía como admiración a Imagine hasta que nosotros formamos parte de un número uno de Imagine. Y luego, así, sí, por supuesto. Aquí, Pablo habla temas un poco de compañía, que suenan muy a temas de empresa, emprendimiento y tal. Nosotros estábamos, para que una compañía española en rascacielos más alto de España estuviera número uno de ventas en Inglaterra, no es solo el hecho que los juegos eran buenos, las negociaciones eran buenas. Es que también teníamos una cosa que yo recuerdo con mucho cariño, y era, en esa época había una serie de televisión muy famosa que se llamaba Canción Triste de Hill Street. No sé si algunos la recordáis. Y había, el inicio de la serie siempre empezaba con 9:30 roll call, que es la reunión que hacen los policías, y había el sargento que asociaba a los policías a un caso, les daba un rol, la llamada al rol, tú ocúpate de los atracos de aquí, tú a no sé qué, tú a vigilar no sé qué. Entonces ese nos apasionaba, esa serie, y llamamos igual a una reunión que había todas las mañanas en la planta 29, que era a las 9:30, igual, 9:30 roll call, y allí estábamos, teníamos que estar todos, yo estaba representando al desarrollo de producto, al desarrollo de software, estaban los de, porque ahí tenía que haber todo un montón de gente para que todo eso funcionara, ¿sabes? Bueno, Pablo se acuerda más seguro de quién estábamos ahí. Sí, estaba Ángel Luis por la parte creativa, Michel Langstad, que era americano, por la parte internacional, estaba Maite Garrote por la parte de operaciones, estaba Jesús Alonso por la parte de ventas, estaba Santiago Linuesa por la parte financiera, estaba Víctor por la parte tecnológica y de desarrollo, y estaba yo. Y bueno, Miguel Ángel era operaciones con Maite, pero el que iba a la reunión, principalmente si iba Miguel Ángel es porque faltaba Maite. Maite es la que lo llevaba con mano de hierro. Lo que yo quería decir ahí es que, ninguno de nosotros había estudiado empresariales, ni mucho menos habíamos hecho un MBA, ni mucho menos. Bueno, es que eso salía un poco, fíjate, crear una compañía
y manejarla con ideas sacadas de una serie de televisión de policías. Es que es muy fuerte. Y luego, cuando lo recuerdo, yo lo recuerdo y digo, es que eran mejor esos roll call de toda la compañía a las 9:30 que lo que hacen las multinacionales, que de gente con unos MBAs de la hostia. Nosotros somos unos tíos que tenemos, de niños pasamos a digamos, a ejecutivos de estos de compañía norteamericana, pero en vez de haber estudiado eso, nos dedicamos a ver series de televisión y copiamos el espíritu que era ese, el había que hacer algo para que todos nos pongamos de acuerdo para poder mover todo este tema desde una oficinilla ahí en bueno, era una planta 29, molaba, pero estamos haciendo un movimiento multinacional, vendíamos en toda Europa. Estados Unidos siempre se nos ha resistido, pero... Bueno, Armimovs llegó a Estados Unidos, lo vendió USEN en Estados Unidos con Mountain View. Bueno, y luego en aquel momento, de hecho a USEN le costó, cuando dijimos que dábamos el salto a Electronic Arts, a USEN ahí sufrió un poquito. A nosotros nos costó muchísimo porque habíamos aprendido mucho y nos había ido muy bien con Ocean, pero estábamos enamorados de la fuerza y la modernidad que traía todo esto Electronic Arts. De hecho, algunos procedimientos que utilizamos incluso todavía hoy vienen de lo que aprendimos con Electronic Arts. Estaban a años luz de profesionalización y aprendimos muchísimo trabajando con ellos. Eso sí, aquí... también, o sea, fue durísimo, fue súper trabajado, pero aprendimos un montón. Entonces, tras el paso por Ocean, llegamos a Electronic Arts. En aquel momento, ahora sigue siendo importantísima, pero en aquel momento era la mayor compañía de videojuegos del mundo, lógicamente sin contar los que fabricaban consolas, como Sony o Nintendo, pero independiente, o sea, que quedaron solamente videojuegos, era la número uno. Y bueno, ya se habían visto el exitazo tremendo de Army Moves y Game Over y querían continuar las franquicias. Y entonces con Electronic Arts llegaron dos de nuestros mayores éxitos. Por una parte, Fantis, que aprovechamos el tirón y en Inglaterra fue Game Over 2 porque tenía la protagonista femenina, y Navy Moves. Entonces, bueno, pues claro, cuando Electronic Arts se despachaba con la doble página de Game Over 2, pues claro, nosotros es que no podíamos creerlo. Y aquí, por ejemplo, pues estaba funcionando y salía, pues eso, 7 formatos de manera simultánea, que era un reto brutal. Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore, Atari ST, Amiga y PC. No sé si el Game Over lleva todas de golpe, el Navy Moves seguro. Game Over 2 de Amiga no, pero el Navy Moves sí. 7 lanzamientos simultáneos en todo el mundo con Electronic Arts, bueno, era un sueño. Y de ahí, y con todo lo que aprendimos con Electronic Arts, dimos el salto definitivo y creamos la propia compañía. Y ahí fue la época realmente intensa y reconfortante. Fabricábamos en España y lo llevábamos en 5 idiomas y en 7 formatos hasta en 30 países. Y bueno, pues ahí aprendimos también un montón. Entonces, bueno, pues ahí fueron 5 videojuegos sobresalientes. El Aspar, GP Master del 88, el After the War del 89, el Satán del 89 y el Narcopolis del 90. Pero también, y hoy especialmente quiero recordar, al AMC, el genial AMC. De hecho, en la portada, la primera portada que nos dieron fuera de España fue en Francia, y no la he traído, pero debería haberla escaneado, y es un recuerdo inimaginable. Decía AMC, señor, y lo ponían en español, y esa era la portada, el AMC, AMC, señor. O sea, AMC era genial, era un salto adelante tremendo, tanto en 8 como en 16 bits. Y hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Ariza, su creador, con Ciruelo Cabral, que era el ilustrador de la portada, que es para mí una portada antológica de lo que es un Astro Marine.
y con José Antonio Martín, que hizo el BSO, y Gustavo Tallón, que estuvo a cargo de la versión de MSX. Le cedo la palabra a Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué quieres que te cuente? Si empiezo a... Creo que si empiezo a hablar de AMC me puedo tirar aquí 20 años hablando de AMC. Bueno, ya hemos estado hablando un poco antes esta mañana de que bueno, estaba presentando José su libro sobre la música de los videojuegos. Hemos estado hablando de la música y de cómo nos divertimos en aquella época, ¿no? Nosotros, bueno, éramos un poco nuestro propio equipo, no habíamos vivido del todo aquellos principios vuestros de la Mansión Dynamics que has estado contando. Pero sí que vivimos la llegada a la torre, ahí a enseñaros el juego con Descartes de Atlántida y como la emoción de ver allí, cómo llegabas allí y te abría la puerta a Víctor Ruiz, que para nosotros era como una leyenda en aquel momento, porque a ti no te conocía nadie en aquel entonces, pero a Víctor era como Dios para los programas. Atila me arrastró aquí, yo en mi vida había salido ahí a la luz. No. Y bueno, claro, eso fue antes, se fue con Escarte de Atlántida cuando estábamos con AMC, ya sí que os conocíamos, pero fue toda una experiencia, ¿no? El poder participar en esto y el publicar. Luego para la versión de Amiga fue vital precisamente el haber participado, o sea, el haber formar parte de la familia extendida de Dynamics, todo el tema de las colaboraciones, había salido el tema de esta mañana que José hizo la música de Risky Booth, que era de otro grupo, forma parte de la familia extendida, y también Raúl López de Zeus había hecho antes gráficos para Aston Martin Corps. Yo recuerdo haber también estado hablando con Ricardo Puerto de la experiencia de la versión de Amiga de Aston Martin Corps para ponerle un poco en situación de lo que podía esperar y lo que podía hacer, aunque luego él, por supuesto, consiguió hacer más de lo que parecía que se podía hacer con el Commodore Amiga, aquello que hablábamos, contabas antes de los 16 bits. Y fue realmente una época muy, muy divertida y muy intensa. Gracias, Pablo. Bueno, el siguiente punto esencial. Y entramos ya, aparte de AMC, en los temas concretos de este año. Fue en nuestro posicionamiento con los simuladores deportivos, que fue una de las enseñas claras de Dynamic. Entonces, a principios de 86, y gracias a Dynamic, o sea, yo tengo que reconocer que para mí es algo importantísimo en mi trayectoria, tuve la suerte de conocer a Fernando Martín, que era mi ídolo de la juventud. O sea que si no, pues si hubiera habido yo como Pablo Ruiz, hola Fernando, me ha dicho, ¿qué tal chaval? ¿Te quieres un autógrafo? Pero no, gracias a Dynamic pues pude conocerle de verdad y aunque voy, a lo mejor hay gente que ni siquiera recuerda quién es Fernando Martín porque desafortunadamente falleció y no está con nosotros, pues aquel momento el primer jugador español que iba a la NBA pues era algo a los que éramos aficionados al baloncesto descomunal. Aparte de que ya en la selección española, bueno, y los que éramos del Madrid, pues era nuestro buque insignia como pívot, ¿no? Y pues nos encantaba. Entonces yo pude acercarme gracias a Dynamic y eso, pues realmente, pues solamente por esto mereció la pena. Para mi sorpresa, porque me sorprendió, tengo que decirlo, nos entendimos a la primera. Yo no sabía que me iba a encontrar. Si un divo del deporte, un tío esquivo, un tío... Y me encontré un tío realmente tímido, más tímido todavía que yo en aquella época. Y nos entendimos muy bien y contamos con su apoyo incondicional. No puso ninguna pega, todo facilidades para crear el primer videojuego que tenía una imagen de un gran deportista y que marcó una época. Y esto siempre lo cuento porque ya lo conté el año pasado, pero es que lo tengo en la memoria. Nosotros teníamos una mampara en la oficina para que desde la recepción no se viera a los equipos de programación porque era diáfana y nos servía en todos los casos.
pero no nos sirvió en el caso de Fernando Martín, porque cuando entró se le veía la cabeza. Porque aunque no es un jugador muy alto a día de hoy, que eran 2.05, pues claro, en aquella época era un pedazo bestia. Y no fue suficientemente alta la mampara. La emoción, yo estaba en el despacho, pero ya le podía ver desde el despacho a través de la sala de programadores, y fui a saludarle, y cuando me agarra con su mano era como una tenaza gigante. Y yo, que no tengo una mano pequeña, pero me hizo así, ¡rar! Es como si no fuera nada. Y dijo, ¡guau! Digo, claro, así coges la pelota de básquet con una mano y sin problema. Unos recuerdos que casi me emocionan. Fue un proyecto pionero que hoy contamos como el primer videojuego español en que sumaba la imagen de una estrella del deporte y que abrió una senda, tanto para nosotros como para otros, que por las que llegaron muchos de los grandes videojuegos españoles. Y como comentaba antes, pues marcó distancias porque significaba toda la profesionalización que habíamos querido nosotros dar en los cuatro pilares: creatividad, producción, tecnología y marketing. Vendió las 100.000 unidades, que fue el primero, y marcó esa época. Entonces, como decía antes, y hablando ya específicamente de simuladores deportivos y entrándonos en la sesión de este año, aunque el año pasado no contábamos con las aportaciones personales de mis hermanos o de Pablo, de otros que ahora aportarán, o de Carlos, tras el Bioolímpic y el éxito, pues nos dedicamos a los simuladores deportivos. Entonces empezó primero por la serie Master, ¿no?, que inicia Fernando Martín Basket Master, y claro, ya dijimos, oye, esto mola un montón. O sea, coger a un ídolo que además es ídolo nuestro y hacer un videojuego y que encima le gusta a la gente, ¿no?, a los jugadores, y que la gente se lo pase bien. Y entonces, en aquel momento, que también, me acuerdo, íbamos al Jarama, veíamos las carreras, así Top Pons, bueno, era la bomba, lo que nos gustaban las motos, pues llegaba a acuerdo con Aspar, que también fue majísimo. Me acuerdo, iba en un M3 brutal, que a mí se me caía la baba, pero se bajaba y de repente era el tío más majo del mundo. Y hicimos Aspar GP Master, que tuvo muchísimo éxito en España, pero también fuera. Y luego el Mitchell Football Master, dentro de la serie Master de baloncesto, motos y fútbol, que eran los tres deportes por antonomasia. Y esta serie la consolidamos con la serie Simulador Profesional, que veíamos que se iba profesionalizando y que, sobre todo en Inglaterra, los hermanos Darling iban más a simuladores profesionales, y quisimos convertir la saga ya en simuladores profesionales, en lugar de grandes estrellas, en simuladores que fueran más profesionales. Primero el del tenis en 1990 y luego ya con el de simulador profesional de fútbol, que es la antesala, y luego hablaremos de las GFX de Carlos, que fueron fundamentales, mezclar el simulador profesional de fútbol con las GFX para que se creara PC Fútbol, que nosotros siempre hemos considerado el simulador profesional de fútbol como el PC Fútbol 1.0. De hecho, el primer PC Fútbol se llama 2.0 porque quisimos dejarle ese hueco y ese honor al simulador profesional de fútbol, que realmente fue el que comenzó la saga. Luego, el otro punto que en Dynamic siempre destacamos fue las aventuras y la creación de aventuras AD. En 1984 vio la luz Jenz, la primera aventura creada en España y también el primer videojuego de Dynamic, y desde ese momento las aventuras serían parte integral. Le siguieron Cobra Shark, Arquímedes 21, Megacorp, y hoy contamos con Rafa Hernández, que es el creador de La Guerra de las Vajillas. La verdad es que, como le he comentado antes, fue todo un reto, porque nunca habíamos lanzado un videojuego que tuviera un planteamiento cómico y no estábamos acostumbrados. Y nos costó, realmente nos costó, pero bueno, ahí quedó. Quizá Rafa, no sé si tienes... Sí. Te doy paso. Gracias. Para mí, la verdad es que también me costó ir a veros, porque... Tenéis que entender, una persona que viene de provincias, de Alicante,
que ha conocido el crecimiento de Dynamic, ha visto, como tú decías, que se convierte en una gran compañía internacional. Y yo de Dynamic me había quedado con toda la idea general, pero hay que tener en cuenta una cosa. Dynamic hizo Genk. Genk fue la primera aventura conversacional en español. Y los que estábamos acostumbrados a las aventuras conversacionales, que en ese momento era un género que, como hoy, pues tampoco era mayoritario, la gente que hemos jugado a Hobbit, hemos jugado a Caverna Original, el ir y presentar un producto a la compañía que había hecho Genk, pues imponía respeto. De hecho, estamos hablando, como decíais antes, de una época en que no había teléfonos móviles, no había internet, no había redes sociales. Toda la comunicación que se establecía era porque este conocía al otro, que había visto esto, que había traído algo de Inglaterra. Y te planteas, ¿cómo llego yo a la gente de Dynamic? Además, Dynamic no está haciendo muchas aventuras, pero, ojo, Dynamic está haciendo AD, Aventuras Dynamic. ¿Qué haces? Cojo el teléfono y llamo. Y recuerdo la primera llamada que me atendió una persona y me dijo, hola, ¿tú qué haces? No, es que he hecho una aventura. Ah, bien, ¿y qué? Pues que quiero ir a veros y enseñaros la aventura. ¿Y de qué va la aventura? Digo, ah, muy fácil. ¿Conoces la Guerra de las Galaxias? Dice, sí, pues va sobre la Guerra de las Galaxias. Silencio al otro lado de la línea, dice, bueno, te llamaremos. Yo pensé que el te llamaremos era un adiós, ha sido genial, como otras veces que me había puesto en contacto con alguna compañía de Gran Bretaña. Pero recibí una llamada de, ¿cuándo puedes venir a vernos? Tal día. Tráete el juego, que lo queremos ver. Y entonces recuerdo haber ido al sitio, bien, normal, era joven, animado. Recuerdo que cuando bajé del tren empecé a pensar, bueno, la presión. Y cuando llegué al edificio y vi las plantas y dije, tengo que subir arriba, pensé, me estoy poniendo un poco nervioso. Porque claro, ¿quién va a ver mis gráficos? Y yo pensaba en los que hacíais los gráficos en Dynamic y decía, oh Dios mío, van a ver mis gráficos. Yo estaba utilizando el GAC. El GAC no permitía hacer muchas cosas en aquel momento. Y en vez de coger el ascensor, dije, mira, no está mal, son 28 pisos, sube andando, que te vas a tranquilizar. Y la verdad es que mientras subía, iba articulando mi discurso, porque tampoco sabía a qué me iba a enfrentar. ¿Qué querían de mí? ¿Qué les voy a enseñar? Yo llevaba un montón de papeles con esquemas y cuando llegué, recuerdo que alguien me dijo, ¿dónde está el cassette? La cinta. Toma, vamos a jugar. Y os pusisteis, no me preguntéis quién, porque ya no recuerdo quién, a jugar al juego. Y al principio mirabais la pantalla y decías, Pero después, poco a poco, la gente se fue animando y alguien se animó. Y recuerdo que oí a alguien por detrás, dice, ¿ves? Con el GAC también se pueden hacer buenos gráficos. Y dije, vamos mejor, vamos mejor. Y entonces, poco a poco, entrasteis en un juego que hay que reconocer que es algo difícil, porque no se vendían muchas aventuras. Es una parodia. Las parodias son difíciles. Yo, con mi círculo de amistad, había hecho todos los chistes, se habían pasado muchas veces por ahí. Unas veces hacen gracia, otras veces no hacen gracia. ¿Qué va a hacer gracia al público? ¿Qué no va a hacer gracia? Tenía un título que... Lo único que me cambió Dynamic fue el título. Fueron súper respetuosos con todo, se cambió el título y además, al cambiarse el título, se cambió la portada y tuve la suerte de que Machuca hiciera la portada. Una portada genial, con una idea genial que los que somos de aquella época entendemos porque veíamos unos anuncios de Luis Luque que salía con unas cosas de lavar. Era la estrella televisiva del momento. Exactamente. Es que, déjame porque te digo, era yo. Exacto. El que estaba ahí. Porque yo pasé un poco a dirigir el estudio y en el estudio empezamos a incorporar a producciones de otros estudios españoles y creo que eso fue, no se ha comentado, pero también es una cosa muy potente dentro de toda la línea, el de pronto abrirse a convertirse en publishers de terceros, hacer selección, hacer colaboración para la evolución de los productos, de mejorarlos, sin, y con lo que tú has dicho, sin ser demasiado intrusivos
y eso me enorgullezco mucho de haber llevado esa... Y luego la continué en Dynamic Multimedia y en otras empresas. He llevado siempre la gestión, lo que yo llamo gestión de externos, que queda muy feo, pero es un poco eso. Pero te voy a decir una cosa que estaba hablando con Luis, y es que yo hice ese trabajo, el producto salió, y yo no he vuelto ni a jugar ni nada. ¿Cuántos años puede que hayan pasado? ¿30? ¿35? No sé. Pero lo que te puedo decir es que me acuerdo perfectamente, no solo de Manuel Luque Skywalker, Manuel Luque era el famoso del Colón, pero es que luego estaba R2D2, C3P2. Y es que nosotros mismos nos descojonábamos ahí con la propia aventura. Y era Hank está solo, y el otro era Obi-Wan que no ve. Entonces, claro, era no solo disfrutamos con nuestro trabajo y tal, sino que nos descojonábamos, ¿sabes? De hecho, o sea, era brutal porque yo en esta época ya vuestra, yo estaba en otras líderes, ya me había vuelto serio y estaba trabajando en una consultora y tal, pero luego iba para allá, me llamaba Víctor o Pablo tal, y si me pillaban por banda, pues me sentaba con Víctor y eso, venían los juegos nuevos tal, le dábamos una vuelta tal. Bueno, anterior me acuerdo, y es mítico, Nacho haciendo el vídeo Olympics, las vallas, ¿os acordáis? Que es cocaína, era colacao, o sea, no es café, o sea, ahora mismo, y esto, el personaje de tu videojuego es el Joaquín Luque, director general de CAM, ¿os acordáis ese anuncio tan setentero y tal? Pues claro, era Luque Skywalker. O sea, era lógico, ¿no? Exactamente. Entonces, ese punto de que lo que se nos ocurría, lo poníamos, se editaba y pa'lante, pero con el punto de risa, o sea, es que estamos ahora hablando Víctor y yo, tenemos anécdotas yo creo que de cada juego, era brutal, ¿no? Pero respetando la esencia de lo que hacíais, ¿no? Que era lo que realmente yo creo que molaba, que sí. No conocíamos nunca un programador, un diseñador gráfico. Algunos gráficos, de verdad que Nacho y yo enseguida le metíamos mano y tal, pero respetando la esencia siempre y que no perdierais la esencia de lo que hacíais, ¿no? Y dentro, además, incluso, yo recuerdo que en aquel momento cuando me dijiste, está todo bien, pero va a haber dos condiciones. Una condición era técnica, que como persona joven pues te daba lo mismo. Dice, esto está bien, dice, pero tienes que hacerlo también en Commodore y en Amstrad. Y yo dije, vale, eres joven, en aquella época yo hice un sistema operativo. Alguien me dice, ¿sabes lo que se hace en un sistema operativo? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Pues me dijiste, hay que hacerlo en Commodore y Amstrad. Y dije, vale, sin problemas. Bueno, hay una cosa, no tengo dinero para un Commodore ni un Amstrad. Y vosotros me dijisteis, no hay ningún problema, cuando vuelvas te enviamos uno. Y efectivamente, me enviasteis uno. Sí, eso lo sigo haciendo igual. O sea, yo ahora... Sí. Contrato, bueno, en general contrato a la gente y trabaja en casa, pero claro, yo trabajo en VR y les mando todo, les mando un PC con capacidades para alta calidad y les mando todo tipo de gafas. Hay un tío que tiene como 7 gafas de todo tipo para hacer las versiones y tal. Vamos, que eso tú lo veías como algo tal, pero es lo normal. Pero lo que yo flipo es que en ese momento se me ocurriera que debía ser así y que lo organizara así. Exacto. Es decir, ahora me parece normal a mi edad, pero en ese momento me parece increíble ahora recordarlo. Y la otra cosa fue el título. Y ahí hay una confluencia de lo que vosotros decís, de vuestra forma de abordar los productos. En ese momento había un título que... Hoy en día me alegro de que no esté ese título porque no es muy correcto. Y vosotros me dijisteis, el título habrá que cambiarlo. Y mi primera impresión fue, el título hay que cambiarlo. Pero después, cuando propusisteis el título, lo hicisteis además analizando qué había en el videojuego, qué no había, y decir, bueno, pero si es que va a quedar bien. Estamos hablando de la parte limpia y la parte sucia de la fuerza. Y al fin y al cabo, si vemos la evolución, Disney no ha hecho mucho. Ha cogido eso y ha dicho la parte oscura y la parte luminosa. Pero eso ya estaba ahí.
No digo que Disney lo haya copiado de aquí, que le vayamos a denunciar por ello, pero la parte luminosa de la fuerza estaba ahí. Y cuando se propuso el título y después vi la portada que hizo Machuca, dije, es que es esto. Bueno, es que la portada es el puto Manuel Luque. Sí. Es que nos podía haber demandado, macho, porque era él con sus largas sí. De la hostia. El Pato UEC. Exactamente. Y ahí vemos un ejemplo claro de cómo se puede, dentro del marketing y dentro de la creatividad, como decís vosotros, ese respeto que desde el punto de vista del creador se siente y algo que aporta, o sea, engrandece sí, un eso, producto. Eso es lo que llevamos diciendo mucho tiempo, cómo la unión de creatividad surgía y era positiva en todos los sentidos. Yo mismo flipo de ahora mismo la dificultad que tiene, que todo el mundo quiere como ser protagonista. ¿Cómo nos íbamos engarzando para conseguir aumentar el valor del producto y que todo el mundo estuviera contento con los cambios? Y nada, bueno, esto quiero hacer un inciso aquí porque estamos hablando de los externos y quiero recordar a también otra persona fallecida en esta trayectoria tan larga, pues alguien ha perdido la vida de alguna manera, pero quiero recordar a Emilio Salgueiro, que fue quizá ahora mismo contar la historia de cómo gestionaba yo el proyecto de Freddy Hardes, que hicimos Luis y yo, pero lo hicimos con un programador externo. O sea, él solo programaba. Él había hecho un juego que habíamos publicado como Fantomas. Y yo quiero recordar una cosa que es que es un poco de... Por traer una cosa divertida de aquello. Y es que yo normalmente llamaba para decirlo. Me llegaba una versión en cinta, cuidado, en un sobre. La probaba y apuntaba en mi cuadernito todos los cambios. Luego llamaba... Pero es que en este caso era una cosa muy especial, porque Emilio era hijo de un comandante o coronel, no sé, algún rango muy elevado de la Marina Española. Entonces, claro, hablar con Emilio era pasar por una serie de filtros. Llamabas y decía, Comandancia General de Marina, dígame, quiero hablar con... el coronel, con la casa del coronel no sé qué. Enseguida, le pongo. Yo iba a hablar con Emilio. Entonces, residencia del coronel Salgueiro. Sí, quería hablar con Emilio, se puede poner. Y entonces, era todo un proceso, es decir, de que a mí es divertido recordarlo ahora. O sea, cómo haces un juego... a través de una comandancia de Marina, de La Coruña primero y luego de Cádiz, porque esta gente se movía. O sea, La Coruña, Cádiz y luego sale el Freddy Hardes. Quiero decir, nosotros ahí diseñando y luego colaborando con el externo, pero a través de un tío que está en una comandancia de Marina y que es el hijo del comandante, de la comandancia, joder, es el hijo del jefe. Claro, se te cuadraban todos, aunque fuera por teléfono. Y era una cosa, un recuerdo, y así recordamos a Emilio, que era un tío fantástico, siempre estaba preparado para hacer todos los cambios que le pedías, y así salió el Freddy Hardes. Es lo que digo una vez más, que la creatividad a veces está en aceptar la creatividad de otros. Pues que aquí cada uno ponía, o sea, un tío que era una capacidad de programación acojonante, porque tenía unos gráficos realmente novedosos y tal, aceptaba que le mandaran los gráficos y le dijeran cómo se tenían que mover, cómo tenían que ahora le vamos a hacer una historia, y es que se ve una nave, la primera intro en un Spectrum, que es como un plan de peli, todo basado en una historia, y luego vamos y metemos a otro creador, a este, no, dime, ¿cómo se llama? El que hizo el cómic, Aventura, o sea, que era Ventura, o sea, de Ventura y Nieto. No sé si aquí, creo que es uno de los grandes, uno de los de Enrique Ventura, ¿sabes?
que es que le metimos en el mundo del videojuego a un tío que le sacamos del jueves de historias de Dios y otras historias. O sea que, quiero decir, de pronto metemos en el proceso del producto, aparte de un programador en la comandancia de Marina, a Luis, que venía de la escuela, o sea, de la facultad, y a un grande del cómic español o del mundo, con su mundo distinto, y otro, que es una creatividad distinta, hacer un cómic de que también era en plan coña, como la Guerra de las Vajillas, de un Playboy, cuidado, Playboy estelar o Playboy espacial. Entonces, también había ese intento de búsqueda de un elemento muy difícil en el mundo de la creatividad, que es la parte comedia. Meter la comedia en los juegos, hay que decirlo que es grande. O sea, es algo que, bueno, como todo, yo estamos aquí flipando con nosotros mismos, de decir, ¿quién metió la comedia antes, que podemos decirlo, antes de ¿cómo se llama el juego este de LucasArts, el que era un poco comedia, el Monkey antes de Monkey Island? Ya habíamos sacado nosotros la Guerra de las Vajillas y ya habíamos hecho un juego en plan coña de un Playboy espacial con un cómic. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Quiero decir que estamos hablando de Monkey Island, un éxito multinacional que viene de Estados Unidos, ¿eh? O Cobra Shark, ¿sabes? Te quiero decir que, pero estaba hablando un poco de la comedia. Cobra Shark es menos comedia, pero también. Quiero decir que es increíble. Yo ahora no lo hacíamos aposta, simplemente surgía. Y sí, es verdad que esta reflexión que está haciendo Víctor me viene muy bien para mi libro, pero es verdad que yo estimo brutal, en el fondo, aplicar el método Stanislavski a un personaje de un videojuego. Es que ni siquiera ahora que yo he tenido que volver a las andadas con Pablo, también con Víctor, con Nacho. Yo soy un friki del Call of Duty, ¿no? Me vicia. Pero al final no me acuerdo ni cómo se llama el personaje mío. No tiene vida, es un tío que sale a pegar tiros. Pero Freddy Hardes tiene una historia previa. O sea, efectivamente, muchos de los personajes que teníamos en los videojuegos creábamos una historia. Bueno, Navy, lo ha comentado Víctor, es otro ejemplo, ¿no? Entonces, los personajes van más allá y la coña metida adentro. Pero la coña la metíamos, yo creo, porque lo pasábamos bien, ¿no? Me acabo de acordar que el Navy Mux, no sé si alguien se lo ha acabado, pero Carlos se nos ocurrió que cuando acababa el Navy, el submarino llegaba, solo se veía la parte de arriba, el submarino llegaba a una isla tropical donde había unas hawaianas bailando, pechos descubiertos, topless, en esa época ya muy fuerte, pero es que en la versión de Amiga, Carlos, bueno, creo que lo hizo él, hizo una animación hablando de cosas divertidas dentro de los juegos, y es que él subía con un cóctel en la versión de Spectrum, como para irse ya, había acabado la misión, se iba a la isla desierta a por las hawaianas. Pero es que en la versión de Amiga cogía, y antes de salir del submarino, cogía y se bajaba el bañador de flores, ¿sabes? Y salía corriendo a por las bailarinas. O sea, es que eso ya... Es que le paso a Carlos porque es otro punto de comedia dentro de un juego que yo he visto muy pocos, ¿eh? No solo se bajaba el pantalón, no solo se bajaba el bañador, sino que luego hacía así y tenía una animación, pero los gráficos no eran míos, solo que yo los metí. Pero es igual que el Fantis. En el Fantis, el primer final, que dicen que por ahí, era, cogimos unos gráficos de Javier Cuedo, que había hecho una noche, que estaba haciendo pruebas o lo que sea, y cuando grababan el Fantis salían los dos ahí, el chico y la chica. Y llegó Jesús Alonso, esto será una broma, ¿no?
como metáis eso en el juego, vienen todas las asociaciones de padres y se nos echan encima y no sé qué tal. Lo tuvimos que cambiar. Lástima, se nota que teníamos algunos años menos. Bien. Bueno, mi experiencia como ilustrador para un par de portadas de Dynamic fueron el Astromarine Corps y el Jabato, que se ve que tuvieron bastante éxito. Yo no sé mucho porque, de hecho, en realidad nunca he jugado videojuegos. De hecho, no conozco nada del mundo de videojuegos. Yo venía sobre todo de la ilustración de portadas de libros, de la literatura y del arte y de los cómics. Entonces me quedaba poco tiempo para otras cosas. Pero disfruté mucho haciendo estos trabajos y luego con los años tuve sí feedback de lo que era la repercusión que mi arte a través de videojuegos había tenido, pero eso fue todo. Sí que tenía mucha relación con mis colegas Juan Jiménez, Alfonso Aspiri, Luis Rollo, y admiraba mucho el trabajo de ellos en las portadas de videojuegos. Así que bueno, esto es todo lo que puedo decir. Y bueno. Bueno, mi experiencia con Dynamic pues ha sido toda, ¿no? El 90%, 95% de la música que yo he hecho para videojuegos en tres plataformas, que ha sido en 8 bits, en 16 bits y en PC, pues lo he hecho con ellos, ¿no? Y quiero aprovechar también para agradecerles pues que yo haya conseguido, digamos, tener una evolución como músico gracias a vosotros, ¿no? Y sobre todo a la libertad que me dabais para componer, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al despacho, sobre todo de Víctor, ¿no? Lo que estaba diciendo él, que recepcionaba un poco las cosas para evaluarlas, que jamás me echó absolutamente nada para atrás, ¿no? Le gustaba todo lo que hacía y tenía mucha libertad creativa para eso. Respecto a lo que hablamos antes del AMC, ¿no? Que para mí también marcó dos puntos importantes. Uno de ellos es que después de hacer el Rescate Atlántida, pues como a muchos nos pasaba en la época, nos llamaron para hacer el servicio militar, ¿no? Estuve un año, pues, un poco con la miel en los labios, ¿no? Porque había conseguido ya hacer una música profesional como era la del Rescate Atlántida, que además la portada en el Micromanía la vi desde Melilla, que es donde estaba yo, y desde allí me enteré que Pablo empezaba a hacer la música, hacer el juego de la AMC, y me pidió que yo hiciera la música, ¿no? Pero allí estaba aislado, ¿no? En Melilla, y tenía muchas ganas de volver para volver a hacer, ¿no? La música de la AMC. Y en un permiso, que después de 8 meses en Melilla, en agosto, entre agosto y septiembre, pues obré toda esa música, ¿no? con muchas ganas de volver a hacerla. Y bueno, mi trayectoria es esa, ¿no? Prácticamente la trayectoria de Dynamic. Nada, pues a mí no me dio mucho tiempo a vivir la experiencia. Inicialmente, cuando creamos Cryptshock, la idea era preparar un juego para Future Stars, que no hemos comentado nada, pero era para Future Stars. Pero luego decidisteis publicarlo directamente bajo el sello de Dynamic y nada, y la verdad que fue una experiencia increíble y unos años fantásticos. Vamos, nada he vivido igual que aquella experiencia. Bueno, pues yo tengo que agradecer a Dynamic el ser un informático programador mediocre, pero en este momento no quiero hablar de mí, quiero hablar de dos personas que no están aquí. Sobre todo una es Javier Cubedo, una de las cabezas visibles artísticas de Dynamic. Y yo quería preguntaros, ¿qué pasó aquel día cuando estabais con el Aspar? Y Javier Cubedo, Javier, empezó a extender papeles por el suelo con las pistas del juego Aspar, con los circuitos del Aspar. ¿Y qué supuso eso? ¿En qué se revolucionó la forma de hacer juegos? En ese sentido, ¿qué se descubrió en ese momento?
en técnicas, sobre todo de mapeado, que os permitió meter tantos circuitos en tan poquísima memoria, ¿no? Me imagino que serían mapeados multibloque, etcétera, etcétera. Él siempre me ha hablado, siempre con entusiasmo de este proyecto, porque era un poco la cabeza visible que lo llevaba, y me hablaba del tema de mapeado, de introducir tantos circuitos en el juego. Hola, no sé, yo digamos que era también el director técnico, aparte de eso, y en el caso de esto, yo, mi pensamiento, el pensamiento que me ha llegado, porque es que son muchos años, y me estás preguntando de una cosa técnica muy particular, del mapeado de las PAR. Yo lo que sí sé es que lo que me ha venido así a la cabeza es que Javier estaba ahí, como siempre ha sido él, pariendo su idea, de haciendo sus pistas y tal, y de pronto él no era técnico. Entonces tenía que en un momento dado hacer un esfuerzo muy especial para conceptualizar cómo eso se iba a hacer. Y entonces ese momento de extensión, supongo, es en el que, digamos, nos quería explicar todo lo que tenía en la cabeza para que nosotros le ayudáramos a resolver, que era un poco lo que aportábamos. Pero aquí, olvidándome de esta pregunta, que es un poco técnica y tal, voy a decir algo sobre ti, especialmente, porque Raúl entró, o yo recuerdo que entró en Dynamic para hacer los gráficos de otra de las líneas, igual que la portada de Jabato, hicimos Jabato, el cómic y tal, pero es que había otro más fuerte todavía. Entró para hacer el Capitán Trueno. Capitán Trueno, realmente hablando de soluciones, realmente fue un parto jodido, muy jodido, porque el Capitán Trueno, la clave del Capitán Trueno es que no es solo el Capitán Trueno, está Goliath y está Crispin. Entonces, claro, ¿cómo hacer un juego en el que hay tres protagonistas cuando los juegos en esa época no eran multijugador, ni mucho menos? Entonces había que poder hacer un juego en el que participaran los tres y los tres tuvieran sentido. Y realmente en esa época yo supongo que muchas cosas, porque las hacíamos todos, nos juntábamos ahí, hablábamos y tal, y las resolvíamos juntos. Trabajando en esos gráficos y en ese concepto, se nos ocurrió la tecla de conversión de personaje. Entonces, tú podías cambiar de ser el Capitán Trueno y afrontar el reto del videojuego siendo el Capitán Trueno, o cambiarte y convertirte en Crispin, o cambiarte y ser Goliath. Y entonces, en cada zona del mapa, la solución era elegir al personaje correcto para poder resolver esa zona. Cuando llegaban las arañas gigantes, te convertías en Goliath y las aplastabas o las sacabas. Cuando tenías que meterte por recovecos, pero todo eso, estoy convencido que todo eso no hubiera salido si no trabajáramos de esa manera tan abierta y tan colaborativa. Porque ahora mismo yo no te puedo decir si eso era una idea mía, tuya o de Luis en ese momento, alguien que pasaba por ahí, pero estábamos, surgía. Eso es lo que quiero recordar. O sea, las PAR, cuando hacíamos eso, es que estábamos trabajando en ese proceso creativo que muchas veces te ponen sobre productos americanos, estamos muy acostumbrados a verlo, como si fueran los únicos que tienen esa capacidad de hacer esos productos que son muy conocidos porque nos los venden a todos nosotros. Nosotros aquí hemos hecho esos procesos creativos como los que se hacen en Disney o los que se hacen en... Y somos igual o más capaces porque los hemos hecho antes que ellos, ¿sabes? En muchos casos.
y hemos resuelto temas. Luego sale ahí no sé quién hablando que es famoso, tal, sí, la estuvimos resolviendo, hablando aquí, tal, unas fotos, tal, unas reuniones, tal. Oye, que es que nosotros lo hacíamos también y no llegamos a los 30, joder, o sea. De hecho, Pedro Sudón me comentaba lo difícil que le resultó mover las motos que no eran del jugador en los circuitos, ¿no? Y cómo alcanzasteis una resolución de aquel problema poniendo hitos en el circuito invisibles para que las motos fueran siguiendo los hitos. Bueno, hitos eran pads, entiendo que era, no sé si se usaban pads en esa época, es brutal. Para que las motos pudieran ir según la zona del circuito, claro, claro. O la curva y dónde venía, para que hicieran interiores, exteriores y todo ese tipo de comportamiento, supieran leer el circuito, que no lo leían, sino lo tenían ahí. Pero ya te digo que yo quiero aprovechar ese punto para recordar eso, que todo el trabajo creativo tenía una parte resolutiva de resolver problemas tanto técnicos como creativos para que el videojuego funcionara. Y entonces era que todos participábamos y no se quitaba la voz a nadie. Está muy bien la intervención y la pregunta quizá que nos ha lanzado Raúl por este tema, porque yo que llevo con ellos como si fuera su hermano, es curioso lo dije la otra vez y ahora lo reitero estando presentes los tres, ¿no? La simbiosis que había entre los tres que funcionara tan bien era un reto para, yo en mi caso, entre comillas, voy más del mundo Ciruelo, del mundo Javier, aportaba parte artística, entonces yo no sabía nada hasta que Víctor y Nacho me enseñaron, yo no tenía ni idea de programar ni nada, yo era dibujar. Entonces, el reto de llegar con, recuerdo, por ejemplo, antes lo comentábamos con el personaje principal del Camelot Warriors que me pide Víctor para que haga no sé cuántas cosas, yo claro, mi ideal era, incluso ya programando con Pixels, pues que tuviera 16 posturas. Me decía Víctor, tú estás loco, tío, 4, 6, quita. Entonces tenías que jugar con el defecto óptico, muchos de los movimientos de muchos de los personajes están pensados para optimizar, porque la memoria era muy limitada, muy limitada. Pero lo que siempre recuerdo, lo que dice Víctor, tal, es que no nos cabreamos nunca. O sea, yo ahora que Pablo y yo, por ejemplo, y Víctor, Nacho, seguimos trabajando con artistas, con grafistas y tal, tienen ahora un margen de tolerancia muy bajito. Primero, quieren acabar las cosas y perfeccionarlas a tal punto que llegan a la parálisis por el análisis y no salen los juegos, se tiran 5 años. Yo cuando veo la velocidad, ahora que estoy rebobinando, estoy tratando de escribir el libro y dale otra vez, y veo los años, meses, hablamos que se acaban en un año, se acaban 4 o 5 juegos. Yo alucino con los medios que teníamos y como decía antes Carlos y Pablo, con la paciencia. Y ahora con la velocidad, lo que va todo, es admirable y lo tengo que reconocer. Pero es que los tres hermanos combinaban cada uno una virtud y no se metían en el jardín del otro. Yo creo que eso era también el secreto del éxito, ¿no? Y de que luego el juego tenía que salir, ya está. O sea, ¿podía ser mejor? Sí, sale ya, sale, y ya está. ¿Que hay otro mejor? Pues vale, pero el mío sale, ¿no? Entonces, quizá con lo de Javi pasaba esto. Yo recuerdo cuando Javi empezó y se incorporó a Dynamic, que venía siempre con sus músicas, sus maquetas. Él tenía contactos con los grupos. Me acuerdo cuando trajo Spandau Ballet, cuando trajo una de Mecano que no había salido todavía. Entonces, era muy artista y fue entrando por el aro de que, bien, pero hay que optimizar y ceñirse a las reglas de los que saben, ¿no? Luego intercambiabais funciones, porque por lo que me comentaba Pedro, el beta tester de Mitchell fue Nacho, creo, entre alguno de vosotros. Es que no, son muchas cosas. Y Pedro recordaba con una sonrisa cuando hablé con él que no pudo hacer inteligentes a todos los jugadores del juego porque no tenía potencia de máquina. Y entonces la única solución que se le ocurrió o se os ocurrió fue que fuesen inteligentes solo los jugadores próximos al jugador que tú llevabas. Pero porque no había potencia de máquina para que todos los jugadores tuvieran
la inteligencia activada, por decirlo de alguna manera. O sea, me parecen cosas curiosísimas y avances que estaban, como dice Víctor, sobre la época. O sea, no, que no paramos de hablar y que entendemos que algo, vamos a que preguntéis algo, yo qué sé, porque seguro que se nos han quedado mil cosas en el tintero y a lo mejor estamos incidiendo demasiado en cosas nuestras, en cosas muy particulares que nos traen recuerdos. Pero igual que Raúl tiene dudas, pues aquí estáis todos escuchando esto, pero estamos aquí. Y esa es la diferencia de leerlo. Bueno, el año pasado llegamos al punto 5, hoy al 7, a lo mejor el año que viene llegamos al 10. En cualquier caso, pues, como empezamos, agradeceros que hayáis venido. Y si Atila nos da un poquito más de tiempo para ruegos y preguntas, aunque comentando sobre el juego Aspar, yo sí recuerdo el mapeado. La clave del mapeado de las PAR es que el circuito era 70 veces el tamaño de lo que podía mostrar por pantalla. Entonces tú veías una parte que era el 70 veces el circuito completo, que si lo ponías, como recordaba Raúl, impreso, que lo imprimíamos en el suelo de la oficina, tenía 70 veces el tamaño de una pantalla. Y eso se conseguía con un mapeado de bytes y 16 piezas básicas. Entonces, con 16 piezas de color que daban los márgenes de los cuadraditos rojos y blancos y el asfalto y las distintas inclinaciones, o los más sencillos que eran las rectas, pues con ese mapa de bytes y los poquitos caracteres gráficos se generaban los circuitos, que eran gigantescos para lo que veías, con lo cual, pues eso era la clave de la diversión, era poder recorrer el circuito que estaba basado en la realidad y que todo eso entrara en los ordenadores de la época. Desde el Spectrum hasta el Amiga, en Amiga claro, se veía ya precioso los gráficos con sus colores y tenía un tono cute muy, muy bonito, realmente. Bueno, pues ese es el da la pregunta de Raúl, cómo fue el mapeado del Aspar. Entonces, como se acaba el tiempo, pues os damos, supongo que habrá 10 minutos de margen para ruegos y preguntas, si alguien quiere tomar la palabra. Sí, efectivamente, si queréis aprovechar y alguien tiene alguna pregunta. Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta respecto al motor de desarrollo R1 que habéis comentado. Además del despliegue de utilizarse para poder desplegar rápido en multiplataforma, ¿lo utilizabais para algún motivo más, como puede ser la comparativa que habéis hecho de Unity? Sí, es que sobre el R1 era exclusivamente, y lo único que nos preocupaba era el desarrollo multiplataforma. Nosotros empezamos no con el Amstrad, empezamos con el ZX81, pero básicamente con el Spectrum, y éramos más del Spectrum, pero cuando empezó a llegar el Amstrad, el MSX, eso nos volvió locos, y entonces era una tecnología por poder tener los videojuegos en distintos ordenadores. Lo que sí que mirábamos las comparativas es porque luego la rutina específica a la que llamabas desde el código central para que se ejecutaba tenía que ir más o menos rápida, podía tener más o menos colores, y ahí sí se adaptaba, pero no por un problema de rendimientos y que fuera o rindiera más, sino por un tema de que funcionara realmente igual en una máquina que en otra y pudieras centrarte en la jugabilidad, que era lo importante, y olvidarte más de la parte técnica. Aunque bueno, aquí está Víctor, que es el propio creador, pero el eje central era el poder llegar a los nuevos ordenadores que iban llegando y que los programadores, en vez de centrarse en los problemas técnicos, se pudieran centrar en el propio juego. O sea, como se llamaba kernel, o ahora se llama un motor, para decir, mira, no me preocupo del motor, que ya se ocupa Unity o cualquier otro, no quiero poner un nombre otro, un acento otro. Se ocupa el kernel y yo, programador, creador, grafista, me preocupo de la diversión, que era lo importante. Entonces, no tenía ayudas a la inteligencia artificial, a los efectos, básicamente estaba pensado para poder desplegar de una forma rápida una vez que se finalizaba el software. No, tenía rutinas que para aquel entonces eran las que realmente preocupaban. Tenía la de sprites,
la de música, la de detección, que era fundamental. La detección era un montón que simplemente el programador en el código central simplemente tenía que hacer la llamada, y entonces cuando se compilaba para un ordenador para otro hacía la llamada y ahí ya cogía la rutina básica de uno o de otra plataforma. Entonces con un código único luego tenías compilaciones para las distintas máquinas. Ahí sí que se miraba para que no lo hiciera más rápido en una instancia más potente que un Spectrum, y ahí sí se medían los tiempos. Pero era una cuestión de poder centrarte en jugabilidad en vez de en tecnología. Y los tecnólogos luego estaban mejorando el R1, de hecho empezó de Spectrum Amstrad, de Spectrum Amstrad MSX, Commodore, que era completamente distinto a ser 6502, y luego incorporó el 68000, que ya era un mundo aparte, y luego hasta el 8086, que fue la última versión. No hemos llegado a la parte de las GFX de Carlos, que estaba en el punto 9, Carlos, para el 23, pero luego del motor que fue el R1 de creación de juegos al motor ya completo que fueron las GFX de Carlos, que empezaron por GFX y manejo gráfico, pero que acabó también con el propio engine 3D. No sé si queréis. Sí, mi pregunta, bueno, era, en los 90 salió como una especie de reedición en 3D del Navimoves con un modelo de negocio que hubo de lo del el pago y tal, y cuando ya terminó todo eso, ¿hubo alguna posibilidad de sacar el juego con la recopilación de todas las fases en algún disco o ahora digitalmente poder conseguir todo ese contenido para tener una versión de lo que salió entonces? No llegó, o sea, cuando empezaron las pruebas del Navy Moves Free to Play, sí. Eran pruebas, aparte del propio videojuego, también eran pruebas del modelo de negocio. Y estuvieron activas como 3 o 4 años. Sí. Y tuvo millones y millones de partidas, y tuvimos pruebas muy, muy buenas, pero no llegaron a generar las expectativas que teníamos. Quizá fuera un poco pronto para el free to play o no supimos hacerlo. Y entonces, no es que se pueda dar el juego por separado, porque en alguna fase sí podría estar completamente acabada, pero es que se iba desarrollando la jugabilidad, el último paso de la creación del juego se iba mezclando con la puesta en pruebas del modelo de negocio. Con lo cual no se podía dar porque no está completamente acabado. Alguna fase sí. La fase, por ejemplo, de las lanchas, o la fase del Jeep, ¿no? La del avión, una de las del avión, la del minisub, que no, se vio muy poco, pero que a mí es la que más me gusta. O sea, la del minisub para mí, con diferencia, es espectacular. Pero eran 12 fases y no estaban, las 12 estaban creadas, funcionales, pero les faltaba ese enfrentamiento con el público para ajustarlas, con lo cual no se puede sacar y decir, ahora lo puedo poner en un disco o lo puedo poner en internet, porque no llegó a acabar, se quedó en versión beta, tanto en modelo de negocio como en desarrollo. Más que beta, pero no llegó a ser un release realmente, nunca llegó a ser un release. Pero tuvo, me acuerdo, 100 millones de partidas se jugaron. Fue un exitazo tremendo en ese punto. ¿Se oirá? ¿Os llega? ¿Se oye bien desde aquí? ¿Bien? Sí, perfecto. Quiero aprovechar que estáis todos aquí reunidos para daros las gracias. Y para daros las gracias porque creo que no soy el único en esta sala y fuera de aquí tampoco, que mi vida y mi profesión ha sido gracias al Astro Marine Corps, gracias al Fantis, gracias al Navy Moves, al Camelot Warriors, gracias al Mad Miss Game, gracias al Capitán Trueno, a la Guerra de las Vajillas. Todos esos juegos y muchos más vuestros los jugué de pequeño y no soy el único que gracias a esos juegos y a fliparse con ellos ha hecho de su vida una profesión. Estoy seguro además de que no soy el único, no solo aquí sino también fuera. Y entonces quería simplemente, en vez de haceros una pregunta, aprovechar la intervención para daros las gracias. Gracias.
Muchas gracias. La verdad es que es súper emotivo. Muchas gracias. De hecho, y perdona que lo lleve al tema personal, pero como os he dicho, despedíamos a mi padre en el mes de julio, que había sido tanto profesor como director de teatro. Y fue muy bonito cuando las personas que le conocían, tanto sus alumnos como sus actores, y nos comentaban en su día, pues decía, oye, pues yo soy actor profesional, pues por las enseñanzas de tu padre. O yo soy editor de libros de poesía por las enseñanzas de tu padre. Entonces, es muy emotivo cuando ves que alguien es capaz de transmitir, como transmitía nuestro padre, a las personas pues sus conocimientos o su pasión. Y en este caso, que nuestra pasión, los conocimientos casi fueron autoadquiridos o poquito a poco, pues era crear los juegos, pues ver y estar en contacto con las personas que los jugaron, pues que eso antes pues no éramos muy dados a hacerlo, pues, y gracias a la invitación de Atila, pues es un... y emocionan tus palabras, muchas gracias. Yo creo que estoy hablando en nombre de todos. Hacemos una última pregunta y lo dejamos aquí. Buenas tardes. Yo haré una pregunta un poco más musical, digamos, aprovechando que estáis aquí en el apartado musical. Soy músico y profesor de música y me gusta mucho componer, especialmente tipo música bandas sonoras, así para tipo serie o tipo videojuegos. Entonces era para preguntar un poquito los videojuegos antiguos, claro, cuanto menos, digamos, tecnología había para hacer música, menos polifonía, etcétera. Ahora los juegos de ahora, videojuegos de ahora te permiten meter prácticamente una sinfonía, ¿no? O sea, cualquier tipo de instrumentos, cualquier tipo de música. Entonces, simplemente para saber un poco la diferencia entre antiguamente la música que se hacía, que era más sencilla, no compositivamente, pero sí técnicamente. No sé si hasta qué punto el compositor de antes o el músico de antes tenía que saber también un poco de programación para estar un poquito metido, y ahora que la música es más compleja puede serlo, quizá menos, o no sé. O sea, bueno, de programación, en mi caso no hace falta. Sí es verdad que al principio con los 8 bits sí empecé a programar, entre comillas, la música, es decir, con los comandos estilo BASIC del Spectrum, ¿no? Pero luego tuve la suerte de tener programadores que hacían eso mucho mejor que yo por mí. Quiero decir que en mi caso, cuando yo empecé a hacer la música del Rescate Atlántida, Pablo ya había implementado un programa para ello, ¿no? Un editor que se llamaba Lady Moose. Y probablemente yo lo hubiera hecho mucho peor, ¿no? Porque yo, mi cerebro es más en plan creativo y artístico que lógico, ¿no? Por eso yo nunca lo he intentado. Sí había programadores, había músicos que eran programadores, como tenemos aquí, por ejemplo, al señor McAlvey, que también él mismo se hizo su propio editor. Pero en mi caso no hizo falta, ¿no? Sí, es verdad que sí hacía falta, luego dentro de lo que es el Lady Moose, pues saber variar parámetros de ondas cuadradas, de frecuencias, de un montón de cosas que sí era necesario, ¿no? Hacerlo, que lo hiciera el propio músico, ¿no? Pero en aquella época no, en mi caso no me hizo falta. Una cosa sobre música en videojuegos es que ha cambiado mucho. O sea, de cuando se ponía una música que salía en el menú principal y poco más, o durante el juego y era repetitiva, la música para videojuegos hay que crearla con mucho cuidado. Quiere decir que ahora mismo la música, de forma, no quiero decir que se llegue a la IA, pero la música debe acompañar a la acción. Debe, sobre todo en aventuras y juegos de acción-aventura. Entonces la música no es una sola música. Hay música tensión, acción, suspense. Entonces la música tiene que cambiar en tiempo real y según lo que tú hagas. Si vas a una zona donde va a pasar algo, tiene que entrar en un modo de suspense, de tan, 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 tan. Entonces eso es una parte que ahora mismo yo, por ejemplo, he disfrutado en el Navy Moves haciéndolo porque la informática actual lo permite. En esa época no era así. Entonces,
es muy importante que el músico bueno, ahí también tiene que contar con el programador. En nuestro caso, igual Carlos creó ese sistema para que la música pudiera cambiar sin que se notara un corte, con pequeños patrones, trozos y trozos de conexión entre, bueno, para pasar de acción a suspense o de suspense a acción, golpes de música. Entonces hay que crear una serie de conjuntos de patrones y luego tener una pequeña I ahí. Entonces yo creo que eso, si no existe una muy buena conexión entre el programador y el creador, el diseñador que va diciendo, y el músico, es imposible. O sea, hacer música para videojuegos debe ser, el músico tiene que disfrutar de la hostia, comparado con lo que era antes. Entonces, en ese sentido, actualmente, pues, eso, yo estoy hablando de hace 15, 20 años, imagínate ahora, yo ahora mismo no hago juegos con música, ni siquiera porque la música de menú a mí me parece que ahora ya sobra. Es decir, la música importante es como de las películas, que creo que, por ejemplo, muchas veces la película capta al público por su música, porque la música es la que transmite el sentimiento, las sensaciones. Entonces, de hecho, la música suele ir a mucho más nivel que los diálogos. Entonces, hay que trabajar muchísimo más y debe ser apasionante. Pero yo te digo que yo he trabajado en un punto intermedio con Carlos y es un proceso que requiere mucho trabajo y unos músicos muy buenos, que entiendan todas esas pautas que tiene que tener a lo largo del juego, jugarlo y decir, no, aquí iría esto, aquí iría lo otro, aquí lo otro. Entonces, diseñador o lead designer, el programador que gestione el sistema para que pueda saltar, y el músico. Entonces, es una cosa apasionante y compleja, muy compleja. Perdona, antes me comentabas sobre el Navy Moves y he estado mirando en el archivo aquí por la línea. Y tengo los datos de cuando concluyó su etapa y sacamos los datos. Y son 1 millón de jugadores, alcanzó el 1 millón de jugadores, 21 millones de partidas. Y esto es lo que a mí más me impresiona, que son 2.397 años lineales, si pones todas las partidas seguidas. Entonces, Navy Moves no llegó a cuajar, no llegamos a cuajar el modelo, pero el modelo de negocio quizá fue un poquito anticipado a su tiempo, porque ahora los free-to-play funcionan muy bien. En aquel momento, sobre todo, los ingresos publicitarios prácticamente no existían. Hicimos alguna operación, pero muy pequeñita. Pero, sin embargo, o sea, 23 siglos de diversión. Diciéndolo así como resumen, es un gran resumen para el Navy Moves. Y, bueno, pues es una pena que a nosotros estaríamos encantados, como tú dices, de ponerlo a disposición. No, estaríamos encantados. Pero no hay una pieza final que digas, oye, la traspaso aquí a internet, pongo un link. Y no existe ese bloque unido, uniforme, compacto. No se mantiene, una pena, porque además salió en ruso, salió en alemán y se jugaba gratis en todo el mundo. Fue brutal, fue una experiencia brutal, pero desgraciadamente no llegó a cuajar, quizá por su momento, no por las cifras que estoy dando, que ahora las estoy viendo, son del 2016 y me estoy quedando impresionado yo mismo de leerlas, son nuestras propias cifras. Gracias por la pregunta, pues es un gran recuerdo. También por la música, yo de música, mi oído es una zapatilla, poco puedo ayudarte en esa parte, mejor dejar a los expertos. En cuanto a lo de que decías de lo de las transiciones de la música, me ha venido a la mente el sistema que usó Michael Land en el Monkey Island 2 a la hora de hacer las transiciones en una determinada, durante todo el juego, ¿no? Pero usaba... Él tenía que ser programador para que en cada parte de mapa por el que se movía el jugador, idear una forma para que no se notara el cambio
de melodía de una a otra. Sí, o sea, bueno, eso es de programación. En el caso sí, de claro. Cuando donde yo lo he hecho, claro. En el Navy Moves Remake, claro, sí. la última versión para PC, lo hizo Carlos. Un sistema que automáticamente prepara, pero también tiene que colaborar mucho el músico. Es lo que digo, que el patrón que elija tiene que tener... Sí, como puentes, lo que dice Nacho, sí, que claro. Tiene que tener tramos de puente de todas las posibles intercalaciones de un estilo a otro, de una emoción a otra. Sí, entonces, eso te digo que ahora mismo tiene que estar muy evolucionado. No, claro. Yo no estoy al día en el desarrollo de juegos AAA, porque yo estoy metido en la realidad virtual. Él se volvió loco intentándolo hacer en el Monkey pero sí que me encantaría volver a hacer una aventura, una acción-aventura para realidad virtual, en el que tuviera una música con sentimiento, con sensaciones, que transmita. Yo mismo los proyectos son muy largos, o sea, llevamos con un mismo juego, porque ya llevamos ahora mismo 4 años... Y lo que le queda, quiero decir que ya no son juegos, son sagas. Ya. O sea, y vas haciendo actualizaciones y ya no, hasta que cambias de juego, yo no tengo un slot para decir, oye, no sé ni cuándo voy a poder dedicarme a otro juego, lo cual ni me lo planteo. Si surge bien y si no, pues nada. Bueno, me temo que no hay tiempo para más. Pablo ha adelantado la presentación hasta las gracias. Ese gracias es de nosotros para vosotros. Muchas gracias.